Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You'd be too if each plan that you had done fell through. Comicsmen está por iniciar el programa. ¡Date prisa, Goku! Bien, díganme, ¿cómo deben ser los cómics de superhéroes? Con diversidad y representación. La sexualidad y la raza de los personajes es todo lo que importa. Los superhéroes eran masculinos y machistas, tóxicos. Ahora ya son mejores. ¡No! Conan, ¿cómo deben ser los cómics de superhéroes? Con buenas historias, mostrando héroes aspiracionales que apelen a su mercado meta y libres de ideologías ridículas. Eso está bien. El coronel William Gale, uno de los más grandes practicantes de las artes marciales en el mundo, viaja a la cabeza de un grupo élite de luchadores de torneos internacionales. Ocultando su verdadera misión y conocidos por su nombre código de Street Fighter. El heroico hombre bestia blanca. La máquina luchadora Chun-Li. Y un equipo de los luchadores más sorprendentes jamás vistos que unen sus fuerzas con Gale para combatir el poderoso imperio criminal conocido como Shadaloo. Y liderado por el superhumano Bison. Ellos tienen su propio código de honor. Disciplina, justicia, compromiso y unidos triunfarán contra las fuerzas del mal. Street Fighter. You are? Yeah. I'm Batman. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un sábado más de Comics Men en vivo, donde hablamos de todo y nada, de nada y todo, y principalmente de un montón de cosas de absoluta intransigencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Esta semana ha sido memorable por muchos, muchos motivos. Digo, el primero es porque ya salimos de vacaciones, algunos. Algunos. Y otro porque, pues bueno, ya hubo por ahí el estreno de X-Men 97, cosa que me ha dejado bastante sorprendido. De hecho, ya hice por ahí una video opinión, video reacción, como le quieran llamar a eso. Y ahí estuvimos por ahí despotricando un poco, pero no se preocupen, hoy también en este programa, el día de hoy, vamos a despotricar más todavía. Saludos a los que se están conectando y muchas, muchas gracias por estar aquí. Recuerden dejar su delicioso pulgar arriba, que es completamente gratis de mi cuenta Corre. Saludos a Rodrigo, que anda por ahí. Recuerden suscribirse a Guardianes de la Eternidad. Está por ahí Antonio. Yo soy tu conciencia, también está por aquí. Está el Doc, un saludo al Doc, que por ahí anduvo en la mole. Luis Mora, Gustavo Cisneros, Mario Porras, también un enorme saludo. Javier Raya, Nicole, hostia tía, ¿qué haces aquí en este programa con nosotros los subnormales? Un saludo a todos, Jorge Antonio, Gustavo.
También anda por aquí Armando, Capitán Tipejo. Muchas, muchas gracias por estar por aquí el día de hoy. Y bueno, pues vamos a saludar por aquí a Tito. ¿Cómo estás, Tito? Hola, hola, ¿qué tal? Vivo, vivo, aquí andamos. Andaba un poquillo ponchado, pero creo que ya me escucho menos peor, entonces ahí andamos. Estamos ponchado. Sobreviviendo a este riquísimo calor veracruzano, que no me lo vas a creer, no ha parado desde que regresamos. Ah, está bien, hombre, ya es cosa de todos los días, es una ricura absoluta. Y bueno, pues vamos a, vamos también a recibir a Omar. Gente, buenas noches. ¿Nos extrañaron? Bueno, a Paco no, la semana pasada sí estuvo ahí haciéndole al Fakir un rato, pero... Bueno, fue un ratín por lo de, pues por lo de la mole, todos andábamos como que ahí viendo de qué manera sobrevivir, porque sí está pesadito, la caminadita y todo eso. Mis respetos a todos los que viven en el DF, cabrón. Qué horror. ¿Por qué? La ciudad es nefasta, cabrón. Será nefasta, nefasta, nefasta. ¿Por qué es nefasta, cabrón? ¿Por qué es nefasta? ¿Porque no hay transporte? No, demasiados carros. El modo, la falta de humedad. Bueno, nosotros. Yo sí me traje algo de allá, cabrón. ¿Sí? ¿Qué trajiste? Puro malestar, güey. Aparte de los. Aparte de los cómics que compraste. Ah, sí. Aparte de que demasiado por allá. Oye, también ya está por aquí Guardianes de la Eternidad. Recuerden suscribirse al canal. Buen Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo por ahí. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos comenzando? Porque, oigan, yo me había comprometido por ahí con los amigos que vimos ahí en la mole, que si me mandaban algunas de sus fotos de los botines que encontraron, pues las íbamos a pasar por aquí. Y tengo una por aquí de nuestro amigo Red Spawn, que se consiguió nada más y nada menos que esto, una portada de Amazing Spider-Man Renew Your Vows, bueno, dice aquí Secret Wars, número uno, Variant, pero es una portada blank, y pues Rulo Valdés le hizo por ahí este el sketch. Rulo. Le hizo por ahí este sketch. Sí, se la rifó el Rulo ahí, Sí, oye, mira. Le quedó muy chingón. Le quedó muy bien. Que no, y ahí enseguidita, el que es perico... Ah. Donde quede verde. Así es, míralo, pues ahí está este sketch de Rulo, pues ahí lo tiene nuestro amigo Red Spawn, nos lo mandó. Y también muchas gracias por acá a Rodrigo Bravo, que Rodrigo Bravo también anduvo por allá por la mole, y pues nos comparte una galería de fotos, que ahorita se las voy a mostrar también, de las cosillas, los pequeños detallitos que el señorito se consiguió por allá. Y déjenme decirles que si hay una que otra cosa que si se atonta, pues sí se la arrebato. Miren nada más esto. Tiene aquí dos firmas de Romita Junior. Uno de la portada esa del Anti-Venom, que pues todo el mundo estuvo preguntando dónde estaba, y que costaba creo que 700 pesos, 800 pesos, no sé cuánto. Bueno, pues se la logró firmar. Y luego aquí en medio, vean nada más esto que está aquí. Vean nada más. Ve esa belleza. ¿Qué opinas de esto, Tito? No, hombre, es de la mejor época del Hombre Araña, por supuesto. Absolutamente. Primera aparición del Hobgoblin, firmada. Sí. Obviamente esta es la versión de Novedades Editores. Uh-huh. 70 pesos costaba. ¿Qué opinan de eso? Habrá que ver a cuánto equivale ahorita esto. 70 pesos en eso estaba. Y bueno, pues por acá tenemos la portada esa de... Estoy cansado, jefe. Ya, por favor, ya guárdame. Perdón, acá la portada de Gwen, ya está cansada. Y bueno, pues después nos manda otras cosas, nos mandó el sketchbook, el especial de Ultrapato, que desgraciadamente no lo pude conseguir, me quedé con las ganas, firmado por Edgar Delgado. También tiene el artbook de Teenage Mutant Ninja Turtles y el artbook de Spider-Man, que estos dos sí los checamos en un video que sacamos hace unos días. Y pues igual, ¿no? Muy buenos los dos. Aquí también firmado. Y bueno, pues vamos a seguir viendo qué más nos mandó Rodrigo Bravo. Por acá, de Dan Mora. ¿Cómo ven? Ah, qué excelente. Con todas las firmas, bueno. Con todas las firmas. Sí. El Goku. Está genial. El Goku de Dan Mora. Ahí tenemos el Superbat. Que sí, que no se llama Superbat. Él los dijo, no se llama Superbat, pero todos le dicen Superbat, no importa. Y se llamará Superbat. Se llamará Superbat.
y acá, pues, más The World's Finest. Aunque este firmitas, gol. Firmitas de Dan Mora. Tipazo también, ¿eh? Sí, sí, mi respeto. Por acá, mira, para que nos demos un quemón, tenemos esta edición Comicase de La Mole. Y este de acá es el Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles Black and White Classics. Firmado por Kevin Joe Eastman, ahí, ¿eh? Mira, qué chido. Kevin. Hombre, Kevin felicidades, Eastman. Qué bueno que sí pudiste conseguirlo. Y las tortugas con todo este año, ¿eh? Tres sí, stands con tortugas. Y es curioso porque, bueno, o sea, digo, obviamente se agradece en el caso de las tortugas, que pues la mayoría de los productos que están haciendo, los están haciendo de una manera aceptable. Me refiero a los modernos, ¿no? Los viejos ya sabemos que están bien. Pero fíjense que este año, por lo visto, hay un montón de franquicias que están regresando, cabrón. No entiendo por qué. No entiendo por qué. ¿Será que hay falta de creatividad? No lo creo. Pero miren, sí, ahí está. Tu Rodrigo, Kevin Eastman. Qué chido. Sean Gordon Murphy. Ah, mira. Sean Gordon Murphy. O sea, tuvo que estarse todo el día para esas tres firmas. Oye, sí hay que nos comente, Rodrigo Bravo, qué onda. Si se estuvo ahí mucho tiempo para la, uh-huh, para la firma con Sean. O en qué bloque le tocó. Sí, 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 en qué parte anduvo y todo eso. Pero bueno, pues ahí está lo de Batman White Knight. También por acá hay otros dos de Sean Gordon Murphy. Sí, obviamente. Y paso también ese señor. Y bueno, pues acá también otro de Sean Gordon Murphy. Que bueno, pues este es el Detective Comics de New 52. Y este también por acá de Pegaso. Mira qué chido. Firmado por Pegaso, que fue quien hizo la portada. Le mandamos un gran saludo al señor Pegaso. Porque, bueno, pues también platicamos ahí con él y nos hizo el favor de regalarnos un sketch, que ya lo mostré en el live anterior. Y bueno, por aquí estos son unas ediciones de Fantomas que las agregó. Supongo que ha de estar coleccionando Fantomas. Créanme que estos no son fáciles de conseguir. No, ya no. Vi un stand con un montón de cómics viejos de ahí, de Editorial Novaro y de otros, precisamente de Fantomas y de... Sí, pues Batman, es que los viejitos. Uh-huh. Solo los llevan ahí precisamente, pues ya es complicado de conseguir. Encontró estos Fantomas y también estos de El Asombroso Hombre Araña Presenta, número 86 y 68. Uh-huh. ¿Cómo la ven? Fíjate, no le decía nada. Ajoca, ese es el arco, no lo reconozco, no tiene sus lentecitos y... Se llama Halcón, güey. Ah, okay. Se llama Halcón nada más. Contra Sagitario, tómala, y los crossover con Caballero. Sí, no, pero es que hubo un pues son los del Zodíaco, los del cártel del Zodíaco, que también son ahí parte del universo Marvel, pero sí, ahí está, Hawkeye contra Sagitario. Sí tienes razón, Omar, ¿no? No se parece al otro, al verdadero Hawkeye, ¿no? Al verdadero Falcon. Sí, no lo ubicaría. Simón. Y bueno, pues aquí está de nuevo la portada esta del Anti-Venom y pues ya de regreso a lo que habíamos visto con anterioridad. Yo creo que este fue de lo más pesadito que consiguió el amigo Rodrigo, ¿eh? Sí, está cada quien. Se nota por ahí. Oigan, pues recuerden, si quieren mandarnos por ahí sus, bueno, fotos de sus botines o de sus firmas, con mucho gusto, pues las comentamos y las platicamos por acá. Ya saben que no hay ningún problema con eso. Enormes saludos a los que se están conectando. Muchas, muchas gracias. Por ahí llegó Maximus, también Claudios Maderal. ¿Y quién más está por aquí? El buen Sayid. Pues allí está defendiendo la Ciudad de México, por supuesto. La Ciudad de México no es nefasta, por hacer fea, contaminada, nefasta, pero nunca un lugar no por. Pero nunca un lugar decente. Pero nunca un lugar decente. Rockero Hueso también, un saludo. Y bueno, ¿qué más dice por aquí Guardianes? Que él lo quisieron poner en el bloque 5 de Sean Murphy, que no existía, pero lo dejaron pasar en el 2 a base de cansar a los vigilantes de la Mole. Así es. Eso es todo. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Dice Daredevil, qué buen nick. Les gustaría que hicieran un revival de Spider-Man y de los Fantastic Four, la serie animada. Pues mira, si les quedan como los primeros dos capítulos, yo creo que sí.
O sea, sí pasa. Sí, sí, es lo suficiente, nada más que... Mira, cuando menos de Spider-Man, yo creo que sí es algo que ya debe estar en la mesa, cuando menos en discusión, ¿eh? Probablemente. Esperemos que esto no sea un bait and switch. Yo ya lo dije, yo no confío plenamente. Vamos a esperar. Tengo miedo. Vamos a esperar por ahí, exactamente. No hay que cantar victoria, pero pues el 1 y el 2 apuntan bastante. Pero mira, bien. Digo, lo que tenemos, la verdad, ahí sí, hands down. Total y completamente. Oye, pues bueno, fíjense que también quisiera comentar que este martes, recuerden gente, este martes en punto de las 4 de la tarde, hora de la CDMX, va a haber el live de Panini, donde van a platicar acerca de todas las cosas que van a salir para mayo. Y fíjense que este live va a estar bien interesante porque van a participar nuestros amigos de Sector Comic y los de La Covacha también, a quienes mandamos un gran saludo. Órale, desde acá. Bien. Ahí van a estar con pues las amigas de Panini, el grupo editorial de Panini, y van a estar platicando en el live por Facebook. Y pues bueno, va a estar bastante interesante. Vamos a echarle un sincero vistazo. A ver qué tal. A ver qué tal y a ver qué es lo que tenemos. Así que recuerden ahí para que todo el mundo vaya, todo el mundo cheque, dejen su like, dejen su pulgar arriba. Y pues martes 26 a las 4. Oye, estaría bueno, les voy a poner una pregunta por ahí. Oigan, ¿estás haciendo el live este día porque se van a ir de vacaciones? ¿Será eso? No. Bueno, sí. ¿Será por eso? Bueno, sí. No. Bueno, sí. Pero pues ahí vamos a estar, obviamente. Un gran saludo a todos ellos. Y pues esperemos a ver qué nos ofrecerá Panini. Sí, para a ver qué mayo. Sorpresas nos tienen. A ver qué es eso. En fin. Pues vamos a estar muy pendientes. ¿Y qué les parece si comenzamos a platicar acerca de algo que yo estoy seguro que le va a interesar a Tito? Bueno, no sé, Tito, con eso de que ya tienes tu presupuesto de figuras de acción coleccionables para adultos, un poco, digamos, ajustado. No sé si esto que voy a mostrar te interese, pero recuerden que hay una línea ahorita que se llama Las Tortugas de Grayskull. Sí. Es de He-Man con las Tortugas Ninja. Y pues están sacando las versiones que son compatibles con la colección de Origins. Uh-huh. Bueno, pues se filtraron los diseños de algunas de las que vienen ahora para las... Creo que son la Wave 3, 4 o 4 y 5, no sé, una de esas. Cuando menos la 3 creo que es la que no he visto todavía. O sea, hay 1 y 2 y la 3 todavía no he visto. Bueno, pues checa nomás esto, mira, ¿Qué hubo ahí? ¡Hijos de...! ¿Qué hubo ahí? Me hierve de pedritas el buche. Casey Jones. El rábano de armas, cabrón. Y de esteroides, hijo. ¿Qué? Ah, pues sí. Y de asteroides, digo esteroides. Ah, sí, también, pues todos tienen que estar mamados. Espérate que veas a Splinter, güey. ahí voy. Es una ratota, cabrón. Sí, obviamente, está con esteroides al mil, pero me gustó, fíjate, Sí, está chido. Definitivamente lo voy a comprar. Oye, pero ¿tiene alguna fusión con alguien o es nada más exageración? No, armas y todo, te ve chido. Sí, claro. Fíjate que no necesariamente, o sea, lo que están haciendo con esta línea es que no los están fusionando realmente, lo que están haciendo es como que adaptarlos. Por ejemplo, hay un He-Man con mutágeno, que pues ese no está combinado con nadie, simplemente pues le pusieron mutágeno. Ram-Man se supone que pues lo combinaron con un carnero, entonces salió un hombre carnero. Y ese tipo de cosas, o sea, realmente no están fusionando, los están más bien como que adaptando... Okay. Las características de todos ellos al universo determinado. Okay. Entonces, bueno, pues aquí está Casey Jones. ¿Y qué más creen que hay por aquí? Bueno, pues también vamos a tener a Abril O'Neil Sorceress. Órale. Oye, qué chida está. Abril O'Neil Sorceress, que va a traer ahí su, ¿cómo se llama? Oye, también le dieron asteroides a esa, mira. Sí, también. ¿Cómo de que no? Ahí está. Abril O'Neil Sorceress. Pero esta no es Abril O'Neil, que no es morenita, bajita y... Sí, pero es que esta es la nueva, güey, es la nueva versión.
Esta es la nueva versión, que no te engañen. Sí, no, obviamente, claro, la original es la que salió en la película esta de... Es la que tiene rastas, ¿no? Ándale, la que tiene rastas. Y cuerpo de no sé qué. Bueno, pues esa. Pero no, pues aquí está Abril como Sorceress. Y miren... Es un martillo cámara. ¿Qué? ¡Órale! Es un martillo cámara. Sí, es un martillo cámara, exactamente. El... Para que todo sea in your face. Así, así. Ahorita la que les voy a enseñar me pareció súper ingeniosa. Vivo Rocksteady como Too Bad. O sea, funcionaron, güey. Sí, qué chido. Esto está. Que son inseparables, pues júntalos. Pues júntenlos. Pues sí, güey. Desepáralos más. Sí, sí. Están las esculturas están muy chingonas. Sí, está bien, está muy, muy chido. Para quienes no lo sepan, este está basado, pues obviamente, en un personaje de Motu que se llama Too Bad. Nombre más estúpido del mundo, pero bueno, pues no importa, es Moto, al fin de cuentas, pues tienen nombres estúpidos. Pues está basado en eso, y sí, se me hizo una idea muy genial, ¿no? Que fusionaran estos dos bastardos. Muy, muy chido, muy, muy chido. Totalmente. Bueno, pues, ¿qué más se filtró? Prepárense para... A ver, Omar, si tú pensabas que esteroides había con Casey Jones... Chécate nomás acá. ¡A la madre! Oh, madre. ¡Esa rata! Esta sí que es una rata y no cuentos, cabrón. Esta parece funcionario de gobierno. Parece funcionario de gobierno, así es. Tienes toda la razón. Me gustó que tiene aquí la lanza esta que le están dando. Ah, tiene motivos la así la espada. Como la espada de Grayskull. Y de hecho la capa esta es reminiscente de King Grayskull. Sí, sí, así es. Esta capa de acá. Está chido. Entonces, pues no sé, cabrón, a lo mejor cuando viajan a Eternia, si viajas te pones más mamey. Yo creo. Está en el ambiente. Ha de estar ahí en el ambiente, pero sí, está mamadísimo. Dices el hombre rata del metro de la CDMX. Sí, he escuchado esas leyendas, ¿eh? ¿Cómo ven, gente? Pero ahí está. Vean nada más a la ratota funcionaria. Y bueno, pues faltaba una de las tortugas, porque hasta ahorita en la colección han salido Rafa, Leo y Donnie. Y el que faltaba era Mike, este güey. ¿Qué onda con esa griña? Se puso su tupé ahí para hacer He-Man. Ahí para hacer He-Man, según él. Ay, trae la... Ah, pues la M, obvio, la armadura de batalla, qué chido. M de Mikey. Y el caparazón de escudo. Bueno, aquí sí lo que hay que mencionar es que todas las tortugas traen el caparazón removible. Ah, o sea, ok. Si se lo quita, sí puede ser un escudo, pero bueno, pues se ve medio gacho, se ve medio extraño, de hecho. Ah, ok. Pero bueno, sí, todas son removibles y bueno, pues ahí traes tus... Dice Donald Trump en tortuga. ¿Qué cosa? Donald Trump en tortuga. Dice Donald Trump tortuga, mira, ahí está el desgraciado. Y es naranja y rubio. Pues sí, fíjate que le queda, ¿eh? Y un viejo le queda. Le queda completamente, pues con eso de que ahorita va para presidente, ¿no? Ya no tarda el... Ya que va de regreso. El Trumpas, dice él, que va de regreso. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? El Leatherneck. Leatherneck es el otro, es el de G.I. Joe. Pero como ven, mira, también ligeramente grabado. Los diseños están muy chingones. Sí, sí. Ha quedado muy bien. Y toda la línea está excelente. Sí, muy, lo que muy está excelente en es todo. Que cuestan una lana, cabrón. Oye, son más caras que las normales, que un moto normal, cabrón. Sí, pues esas licencias no se pagan solas, compadre. ¿Y cuántos chuchulucos vas a tener, según? 25 cada uno, más o menos. ¿Qué cosa? Bueno, ahorita vamos a ver. Más o menos eso andan, sí. De hecho, fíjate que ahorita salió Cyclone. No, estos son de 29. No digo de 10, perdón, de 19. Creo que son de 19. O sea, $20, digo. Y los que he llegado a ver en Amazon, los he visto un poco más de $500. Es que sí, yo los he visto más caros. Uh-huh. O sea, de manera normal, pues deberían costar $400 o menos, ¿no? Los que son como si fueran deluxe, estos sí son un poquito más caros todavía.
pero son muy pocos. De hecho, Trapjo es el único que he visto que es, creo que deluxe, y ese sí debería estar un poquito más caro. También vienen otros dos, viene el deluxe de Mossman, que es mutante, la mutante de planta, y sí, hay otro más, Krang, que viene como fusionado con Megator, bueno, no fusionado, pero tiene la vestimenta o la armadura tipo Megator. Pero vaya, se ve más grandecillo, ¿no? Sí, es más, es como que deluxe. Entonces, esos están más caros. Esos son más caros. Pero el He-Man mutado, es el único que es el que más he visto aquí en Amazon, y se lo he visto en $550 más o menos. Ah, pues ahí está. Y deberían de ser los 20, vaya, el equivalente a los $20, pero pues bueno. Pues una buena pasta. De envío y guaraguara, ¿no? Una buena pasta. Una buena pasta. Sí, sí. Y mira, y el último es este Leonardo, pero no le ubico como qué será. Digo, habrá que ver la historia de qué onda, pero... Ah, pero sería un segundo Leonardo. Sí, sería un segundo Leonardo. Me extraña que tiene aquí un juego de llaves. Ya. Aquí. Y pues las katanas son normales, no tienen ningún aditamento estilo Eternia, ni nada por el estilo. Entonces, como esta línea sí tiene su propia historia, tiene su propio mini cómic, que por cierto está dibujado por Freddy Williams III, que fue el mismo que dibujó Thundercats, He-Man Thundercats y Masters of the Universe Injustice, y aparte todos los crossovers de Batman con las Tortugas Ninja, él es el que está dibujando los mini cómics. Pero pues, bueno, quién sabe, habrá que ver cuál es la historia de este Leonardo. Pero sí, está el que guarda la puerta de por donde entraron todos los de las Tortugas a Eternia. Pues sí, puede ser un carcelero, vete a saber también qué onda, ¿no? Pero sí, todos tienen su historia, y ya se reveló, pues como les digo, esta parte o estas wave, ahí está el Trump, el Miguel Trump. Miguel Trump, el super rata con esteroides, el Tubat, el super funcionario. Ahí está el Abril. Y Casey Jones, que este sí me llama, güey. Tiene hasta su guantecito acá. Sí, está chido. Su guantecito de hockey con garrita. Con garrita, chido, claro. Desgraciado, ¿no? En fin, bueno, pues si ustedes están comprando esto, agárrense porque vienen más. Saludos por ahí el Pisuerebus Garza, que anda llegando. Saludos por ahí a Pepecas Pica Papas. Dice que el más chistoso es Miguel Ángel. Sí, es que se supone que pues ahí hace como que en el cómic se ve que hace unas como que tonterías, se pone la peluquita y todo eso. Oigan, les recuerdo de la manera más atenta que por favor dejen su like en esta transmisión. Y vamos a continuar. Dice por aquí EWS que si Vivo Pirocksteady son Modulo, no, son Too Bad. Tupac, que es también otro personaje que está fusionado. Modulok todavía no ha salido en la línea Origins. Se rumora que sí va a salir, pero pues todavía no han dicho nada. Dice por aquí, sí, Petote, que ¿en qué tiendas es buena idea corretear las figuras? Pues Tito, no sé si tú tengas alguna opinión al respecto. Estas figuras en específico, yo ya me iría mejor a tiendas como Big Bad Toy Store. Okay, haces tu preventa y en cuanto llega, pues ya la tienes asegurada. Si no, pues te arriesgas mucho si te vas a Amazon o a... Y, bueno, es que no las he visto en otro lado. Bueno, te voy a contar un chisme. Ya me pasaron el dato que aquí en Veracruz, tenemos Juguetrón. Y ya están ahí las Waves 1 y 2. Perdón, perdón, corrijo, la 1 nada más, que es la de... que sale Leo... Leo Donnie. He-Man y Manatán. Esa ya está. Qué buen tip. ¿Y no sabes en cuánto está, más o menos? Creo que anda por los 500. Cada una. Ok. Ah, pues buen tip también. Ya nada más hay que ir a buscarlas. Juguetrón también es una buena tienda. Sí, también es una buena tienda. Y dice, en la tienda de Mattel de Mercado Libre. Ah, pues también habría que checar en la tienda de Mattel. Yo una vez ahí compré algo, hace no mucho. En la tienda de Mattel de Mercado Libre estaban rematando Rey Randors de 2000X. Y ese me faltaba. Entonces dije, pues vénganos tu reino. Ah, bueno. Pero bueno, cuando pones pocas de remata y sí. Que si Mati Collector pertenece a Mattel. No, sí pertenece a Mattel. Nada más que ahorita ya no hay Mati Collector. Ahora es Mattel Creations, ¿no?
Así es, ya Mathematical Lectors cerró y fue que les dejó las licencias por un tiempo a Super Sem, cuando menos las de Masters of the Universe y las de Thundercats. Y ahorita que regresó, Mattel recuperó la licencia de Motu después. Y ya para lo que son cuestiones especiales, y eso sí sacaron lo que es ¿cómo se dice? El nuevo. No, que ahorita. ¿Cómo se llama? ¿Cuál nuevo? ¿El Mattel Creations? El Mattel Creations. Dice Pepe Casas. Están sacando ya las exclusivas estas, ¿no? Que en la mole dijeron que llegaron pocas, pero en septiembre resurten. Sí, ahí tenían en el stand de Nickelodeon unas figuras y todo el mundo llegaba. Y, oiga, ¿lo tiene a la venta? No, están de exhibición, nada más, muchacho. Ah, bueno. No toque. Y es más, no lo mires, por favor. Pepecas dice que le compró ayer el Skeletor Cartoon en 321. Está padrísimo ese Skeletor Cartoon, güey. Yo lo quiero, lo deseo, lo necesito. He-Man también. Sí, no, todos esos cartoons. Ah, es verdad esto, perdón, tienen toda la razón. También le voy a comentar, en Liverpool también están llegando ya. También ya están en Liverpool las de las de Tortugas y las de Cartoon. Ok. Bueno. Dice Cipetó que si pides en Bad Toy Store, Big Bad Toy Store, ¿cómo te va con los impuestos? Pues Tito, tú eres experto pues, ahí. Pues mira, los impuestos son... son una basura, pero si mira, cualquier mercancía de arriba de $50 ya está sujeta a 19% de impuestos. ¿No? Es el IVA más no me acuerdo qué otra cosa te están cobrando ahí, ¿no? Ahora sí que todo depende de aduana, si hacen la revisión o nada más le dan luz verde y nada más pasa la mercancía. No es por cuestión de la tienda per se, ¿no? Ellos te facturan normal, eso sí, ¿no? La factura te parece que son, si fueron $55, te ponen que son $55 y ya todo depende si en aduana nada más le dan luz verde y que pase o hacen la revisión. Si hacen la revisión, pues por supuesto te hacen el cobro de los impuestos de importación, ¿no? Si no, pues no. Ni modo. Oye, entonces, pura suerte, básicamente. Así es. Nos dice por aquí Nicole que... Pero acá no hay Liverpool ni Sambors, joder. Oye, pero pues tienes Big Bad Toy Store. Por ahí te llega así fácil. Pues mira, aquí está Pepecas diciendo lo mismo, que si cuesta menos de $50 no hay impuestos. Perfecto. Es correcto. De hecho, aquí hay un tip aquí. Big Bad Toy Store te cobra a través de PayPal. Entonces no tienes ningún problema por esa parte, ¿no? Y tú puedes pedir el envío lento. El envío lento son $8 lo que te cuesta. Son como alrededor de $150. Claro, te tarda como un mes en llegar tu mercancía. Pero si pides una figura usualmente son menos de $49, ¿no? Dependiendo qué tipo de figura, ¿no? Con eso, así tal cual la mandas y no tienes problemas con los impuestos más que el tiempo en que tarda en llegarte. Te diría la versión, el envío rápido, pero el envío rápido son $25, que no vale la pena por una mercancía que cuesta menos que ese envío, ¿no? Escuchen a la voz de la experiencia, gente. Miren qué ha pedido, miren qué ha pedido cosas, ¿no? Y aquí también tenemos otro consumidor de así es. Otro experto por ahí. Sí, por eso la verdad, si me voy a pedir un Marvel Legends o un o en ese caso un Motu o eso, la verdad es como si me lo comprara aquí, pero con el tiempo de envío, nada más, ¿no? O sea, me vendría costando alrededor de $500-600 una figura, un Marvel Legends normal. Dice Pisoveros que su hermano compró algo de Japón y la dona le pidió la guía, pero ¿cuál guía? La otra vez fue un 500 sin preguntar nada, dice bueno, también es random. La aduana le pidió la guía. Pues yo supongo que le debe pedir como que tipo el Bill of Lading o algo así, ¿no? Pues mira, depende cómo lo mandó o de qué tienda se lo mandaron, porque si te lo mandan por EMS, que es el normal, o Japan Post, ahí mismo viene, viene todo lo que tiene que llevar, ¿no? Bueno, pues ya saben. Y eso lo maneja Correos de México, o sea, cuando llega a México, eso lo maneja Correos de México, y si tiene impuesto, te mandan a tu WhatsApp, fulanito, ya llegó tu mercancía aquí a la sucursal tal, te dan la dirección,
te dicen, tiene un cargo de tanto y te mandan un formato con el que puedes ir al banco a ir a hacer el depósito correspondiente e ir a buscar después tu mercancía. No se apagaron, no le entregamos ni nada. Así es. Nada. Lléguele usted. Y también hay hay envíos, usualmente hay por ahí un envío que es Airmail Unregistered, ese no lo recomiendo. Hay uno que es Airmail Registered, que es un poquito más económico, pero sí le puedes dar seguimiento. Está ahí, ¿no? Y si lo vas por IMS, eso es mucho más rápido, es más caro, por supuesto, pero está asegurada tu mercancía. Asegurada, o sea, insinúas que alguien te podría dar vagina a tu deliciosa mercancía. ¿Es en qué país crees que vives? Solo lo pongo como precaución. Oye, pues mira, vamos a tomar muy en cuenta todo eso. Ya saben, para todos aquellos que somos adictos, digo, coleccionistas de figuras de acción, pues bueno, pues ahí están esos tips. Y si gustan, pues podemos dar más adelante. Igual luego podemos hacer un programa relacionado a eso. Ahí le podríamos decir a Rodrigo, que él también es medio, sí, un poquito, ¿no? Ha pedido una que otra cosa. Un poquito de cosillas. A Estados Unidos y al buen Luis. Él no es vicioso, lo deja cuando quiere. Oye, a ver, gente, quiero que me expliquen algo. Somos 64 conectados en este momento y aquí tengo que hay 33 pulgares arriba nada más. Necesitamos esos likes. ¿Cómo que le peguen duro. Oigan, si es de agapa, en serio, no cobramos impuestos tampoco. Aquí no se cobran taxes de absolutamente nada, gente. Uh-huh. Nada, es gratis, sin comisión de absolutamente un carajo. Oye, Omar, vale. Pregunta. Sí. ¿Qué opinas de esto? Que acabo de ver la nota, que mucho contenido anime llegará a Netflix en 2024. Mira, yo creo que ya esto es como que cantadísimo. En toda esta guerra, Netflix es el que va a quedar al final, pero no sé ustedes. El último que quedará en pie, cabrón. Yo creo que sí. Es probable que poco a poco todos están regresando las licencias a Netflix. Es necesario que meta más anime porque el monopolio de Crunchyroll ya está cabrón, o sea. Se ha quedado con toda la distribución fuera de Japón, entonces necesita alguien ponerle pues un frente para que no sea el único, porque ya se van a manchar con los precios porque no hay más, ¿no? Ya sea que lo quieras, si lo quieres ver de manera legal, solamente Crunchyroll, la mayoría de las animaciones, porque lo que llega a Netflix son animes pero que ya pasaron, no son del, por así que del semana. Sí, no son de esta temporada, sino son del año anterior a lo mejor. Ándale, ¿no? Exacto, en Crunchyroll, sí. Si quieres ver en cuanto sale de Japón, tú también lo quieres ver, pues solo y únicamente te queda Crunchyroll o verlo por otros lados, entonces no creo que sea conveniente que sea solamente un distribuidor, debería haber más. Crunchyroll se ha encargado de absorber a todos o de quebrarlos. Bueno, lo que pasa es que los otros no se han ayudado tampoco, creo. Pues no, pero estoy seguro porque Crunchyroll suelta los billetazos a la cara, y entonces ¿a quién te conviene más? El que me paga. Pues es que Sony. Pues sí, obviamente, pero otra vez la competencia, o sea, monopolio, porque si no tienes cómo, te van a cobrar lo que quieran. De hecho, ya pues fíjate que me cobran carísimo, 120 pesos este mes. Pues sí, mira, 120 pesos de eso, pero le sumas 200 de Netflix, le sumas, no sé. Ah, no, claro, me digo, obviamente una persona que usualmente su entretenimiento masivo es a través del streaming, más o menos yo calculo debe estar gastando alrededor de entre 600 y 700 pesos al mes en streaming teniendo diferentes plataformas. Sí, o sea, leve, ya es mucho, ¿no? Es mucho, caro, es caro. Pues. Y es una locura. Pero yo sí creo que al final Netflix es quien va a ganar. Y miren, esta noticia nos dice que en este año justamente, o sea, no estamos hablando aquí de que no, pues de aquí a 2025, pero ojo, ya vimos que el primero de enero de 2025, por ejemplo, Netflix se va a adueñar de la WWE. Entonces, y aquí en 2024, anime, dice, vamos a ver hasta dónde dice. Acá, coming to Netflix 2024, My Hero Academia, One Piece, Red, Spy Family, Haikyuu, Black Clover y Jujutsu. Mira, este es el gran, bueno, Black Clover, que es un shonen, no lo conozco, o sea, no lo conozco de verlo, sé que mucha gente le gusta, pero el punch fuerte es Jujutsu Kaisen, obviamente. Sí, porque Magiro Academia ya está por terminar. ¿Ah? Uh-huh.
que My Hero Academia ya está por terminar, creo que falta una temporada o dos, no sé. Yo creo dos, ¿eh? De acuerdo a cómo va el manga, ya está por acabar, yo creo que les alcanza para sacar dos. O si hacen lo que otros, una temporada y lo culminen con una película grande, no sé. Pero sí, pero es que sus dos últimas películas son malas. Bueno, pero porque son como side quest, pero si hacen la película como parte de, contando la parte final, la batalla final, pues, podría quedar bien, pero no creo, yo creo que van a hacer temporada porque les reditúa más, van a sacar otros 20 capítulos. De... La pelea final está, ya está, como siempre, las 5 minutos de Freezer, se está alargando. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, de esa película de Red de One Piece, creo que tiene como 2 o 3 años que estuvo en el cine. A lo mejor dos. Creo que sí, dos. Sí, creo que es la última película que sacaron, pero sí es nueva, pero nueva hace 2 años, ¿no? Y que ya tiene buen ratito en Crunchyroll. Sí, pero tienes que estar, o sea, tienes que haber visto la serie para ver la película, realmente, ¿no? Pues que son 1000. O sea, es lo más recomendable. Para ponerte el Ah, no, pues sí. Es fácil. Les digo, yo la verdad yo ya me quedé en el capítulo 200, creo, y no le he seguido porque también ya es desaturado. Te rendo. No, estoy descansando porque descansar sí te vale. Pues ahí están la lista: My Hero Academia, One Piece, la película Red, Spy Cross Family, Haikyuu, Black Clover y Jujutsu Kaisen, que es una joya de anime. Vale la pena mencionar, dice por acá, que también estarán presentes más temporadas de grandes franquicias, de entre ellas Dragon Quest, las aventuras de Fly, y también One Piece, dado que esta última va agregando episodios con doblaje que ha estado gustando a los fans de Latinoamérica. Por su parte, el sumar a Jujutsu Kaisen es una idea bien implementada, ya que se podría convertir en la nueva tendencia que puede incluso derrotar al propio Demon Slayer. Pues no sé si derrotarlo, pero Demon Slayer no va a tardar demasiado en acabar, ¿no? ¿Sabes qué es lo que estaría bueno? Que si seguramente lo que suban en Netflix sea la versión final de Jujutsu Kaisen de DVD, porque obviamente, como con algunos sabrán, la producción estuvo muy apresurada, tuvieron muchos problemas para sacar los capítulos semana a semana, los animadores. Ajá. Y muchos de los capítulos estaban sin terminar, y aún sin terminar, algunos de ellos, por ejemplo, la pelea de Sukuna contra Maohara, la animación era una brutalidad, digo, se veía incompleta porque se veían como bocetos, por así decirlo, pero el estilo o la fluidez era brutal. Se ve muy rayado. Y ya para el DVD, que ya vi, para el Blu-ray, perdón, para el Blu-ray ya vi los redibujos y rediseños de esas capítulos, no, hombre, se ve... Se veía muy chingón, al 20%, ahora imagínate cuando ya lo pusieron al 100, se ve brutal, de las mejores animaciones, no le pide nada a Demon Slayer, obviamente otro estilo, pero en cuanto a fluidez de las peleas, es una maravilla. Sí, y pues es brutal, cabrón, aparte. Y pues bueno, no nos dicen exactamente qué día, pero sí nos dicen que será este año, y pues ya estamos prácticamente empezando la primavera, ya viene también verano. No creo que pase más allá de eso, y es una buena noticia. Como dije, es casi un hecho que, si a mí me dijeran apuéstale todo a quién va a ganar en la guerra del stream, Netflix va a ganar. Sí, porque es el único que no reporta pérdidas ya. Y empezó a perder cuando los otros sacaron sus streamings, porque pues todo el mundo se puso, nada, para allá, para acá, no sé qué. Pero ya a la larga, a la carrera, ya, poco, la a poco. Se fueron desinflando los competidores y este siguió quedando. Cierto. Y yo no aplaudo que haya más anime. Y están siendo muy selectivos. Todos estos animes que están poniendo son los top. O sea, no están poniendo basurilla, relleno, mal animaciones, historias. O 20.000 y se cae y demás. 20.000 y se cae, horribles. O sea, es la creme de la creme para que la gente se enganche. O sea, porque también tener 200 millones de cosas que ver, pero todo mal no tiene caso. Mejor vete estas que son poquitas, que son muy buenas. Y a veces aquí dicen, ya vieron Demon Slayer y todo. Sí, es muy bueno. Van lento. No van lento porque quieran, es porque la animación lo demanda. Prefiero que vayan lento, pero que sigan manteniendo esa calidad de animación. Además de que en este arco le van a meter un montón de cosas, porque en sí, en los capítulos del manga es muy poco, pero aquí lo van a alargar un poco. En el anime le van a meter un relleno. Pues que sea bueno, tanto animado como en historia. Yo prefiero disfrutarlo, que quede bien, y no con trazos malos. Sí, yo prefiero que quede así como las temporadas que están manejando, en lugar de que empiecen a hacer rellenos y rellenos, que es lo que le sufrió Naruto, lo que sufrió Bleach y el mismo Dragon Ball.
Sí, no. Ah, no te metas con los rellenos de Naruto, Bleach, y menos con los Dragon Ball, cabrón. Menos el aprender a manejar en Dragon Ball, cabrón. Mira, de Dragon Ball hay algunos rellenos que están decentes. Sí, la verdad sí. Sí, pues el de rellenos a rellenos, porque te puedo decir que todo lo que es de Asgard, de Saint Seiya, pues todo mundo lo ama, ¿no? Pero es que si eres, yo creo que es el padre de los rellenos, ¿o qué otro relleno? Que sería el mejor relleno. Está muy bueno. Exactamente, yo creo que sí. Por todo lo que representó. Pero bueno, oye, vamos a cambiar tantito de tema, porque esta nota me dio mucha... ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible que Sony esté enojado con Dakota Johnson por Madame Web? No puedo creer por qué, cabrón. No puedo creer por qué. Güey, es que no puede ser. Mira, esta película, te voy a decir algo, aunque por supuesto que no la he visto. No es algo que me interese, no está en mi lista de pendientes. Pero a lo que voy con esto es que no me molestaría verla, o sea... Sí, ya sabes, ¿no? Lo clásico, así de que pues, estás en un momento en el que no te queda de otro, el clásico que voy en el ADO, en el avión, lo que sea, ¿no? Y si no te queda de otra, bueno, la vería. Pero yo creo que es tan mala y ha recibido tan mala crítica y ha sido tan contundentemente decepcionante que les garantizo que con el paso del tiempo esta película se va a volver una película de culto. No sé por qué me da esa impresión. Te la compro. Con el paso del tiempo, te estoy hablando quién sabe cuánto, ¿no? Pero yo creo que sí algo va a tener esta mugre. En un apocalipsis y que sea la única película que encuentren tirada, ¿no? Solamente así, yo creo. Y que no hay digo, más. Yo todavía no he sabido que Catwoman sea película de culto, pero a ver. Pero es que Catwoman llegó en un momento distinto, creo yo. O sea, esta cosa llega en un momento en el cual se le ha hecho una carrilla poderosísima a Sony por todas las tonterías que ha hecho. Además, recuerda, y de mí te acuerdas que esta chica, la Sydney Sweeney, va para hacer ahorita un suceso. ¿Qué? O sea, esta chica de aquí a... Y no sé por qué, Paco. ¿Por sí, es verdad. No, tampoco sé por qué, pero esta chica... Es que es muy chiquitosa, dice, bueno. De aquí a 2 años la vas a ver en todos lados. Ya, de aquí, sí. O sea, ya estando ahorita, de aquí a 2 años, esta chica va a estar en todos lados. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Dice, no es un secreto que Madame Web fue un fracaso, no. ¿Cómo se atreve? Tanto crítico como comercial. nadie puede decir un solo punto positivo de esta cinta. Bueno. Yo creo que si le buscas algo, tendrá. Algo habrá. No, pues sí. Incluyendo a Dakota Johnson, la protagonista. Recordemos que la actitud de la actriz sobre esta película siempre fue negativa, y eso es algo que no ha sido del agrado de Sony. Pues, ¿cómo no? Si la metieron ahí con engaños, ¿no? Ella creyó que iba a estar trabajando para Disney Marvel, no para Sony Marvel. De acuerdo con un nuevo reporte, Sony no está contenta con la prensa negativa que ha emitido Dakota Johnson sobre Madame Web antes y después del estreno de esta cinta, pero lo que dijo fue cierto. Yo creo que por eso se enojan, porque la verdad dijo puras verdades. Sí, así bajada. Es. Dice la verdad, pero bueno, no pueden debatir nada. De esta forma, se iba a mencionar que la compañía está dispuesta a cortar relaciones con la actriz de forma definitiva. Ah. Y ella de estar bien triste, ¿no? Esto es lo que se ha llegado a comentar. Dice, está bien bromear sobre cómo le fue a tu película como hizo Sydney Sweeney en SNL, en Saturday Night Live. Pero a los productores y Sony no le hace gracia que Dakota siga insistiendo en cómo ve las consecuencias de Madame Web. Y no asuma ninguna responsabilidad por sus pobres resultados. A ver, gente, si tú le das la opinión y tú la diriges, ¿cómo por qué tendría ella la responsabilidad absoluta, no? Es un ridículo comentario. No tiene nada que ver ella en el desempeño. Hizo lo que pudo con lo que le dieron. Así es. No todas las películas van a funcionar, pero todas ellas tienen un gran trabajo detrás, incluso las películas malas. Y que tu estrella hable mal de ella es bastante feo. Pues, ¿qué te digo? ¿Para qué te buscas problemas si no haces bien tu chamba? La producción de Madame Web fue complicada. La cinta sufrió de múltiples cambios de guión, uno de los factores que no fueron del agrado de Johnson, quien en el pasado reveló que la película a la que se unió originalmente y el producto final fueron muy diferentes. Sin embargo, ella no es la misma que ha externado su descontento con el trabajo de Sony. Aunque ha sido en una menor cantidad, Sydney Sweeney tampoco está contenta con el trabajo de Madame Web. Sin embargo, la actriz ha enseñado que este fue una moneda de intercambio, puesto que al realizar esta cinta tuvo la oportunidad de hacer Anyone But You, la cual sí fue un éxito rotundo en taquilla. ¿Quién sabe por qué? No sé. Porque ya vi también unas fotos de cómo sale en Anyone But You.
y no, vaya, otro nivel. De esta forma se dio cuenta con una mejor relación con Hollywood. Y bueno, pues al final del día, Madame Web deja en claro que Hollywood es un gran negocio en donde la calidad del producto final en algunas ocasiones es lo más importante, no es lo más importante para la gente detrás y frente a las cámaras. En temas relacionados, bueno, ya, las reseñas son terribles. Pero pobrecita la Dakota, hombre, pobrecita. No le van a dar chamba, de seguro. No, no es justo. Y dice Gustavo, que ahora resulta que Madame Web es culpa de los actores. Sí, no, o sea, ¿estás de acuerdo que los actores, pues, qué culpa van a tener? O sea, tú los diriges a ellos. O sea, el productor, el guión, el director, todos ellos son los que están a cargo, man. O sea, no, que no nos vengan con cuentos. Dice Rodrigo que Madame Web es una gran porquería. ¿Por qué dices eso? Que está palomera. Porque lo vivió en carne propia, ¿no? No, pues imagínate. Pues yo ya vería la trama, Sidney Sweeney, eso en un rato, la de Blue Beetle, no aguanté ni la mitad de la película. Sí, la trama Sidney Sweeney es muy buena trama. En fin, oigan, bueno, pues vamos a dejar por un momento lo de Madame Web, que yo creo que ya dio demasiado de qué hablar, ya fue suficiente. Y les voy a hacer una pregunta a Tito y a Omar. ¿Cómo estará su calendario de viajes para de aquí a, no sé, cuánto tiempo tardarán en hacer esta cosa? Echaremos de un cálculo 5 años, tal vez. A ver. Fíjense esta noticia, que desgraciadamente, y lo digo por el timing, más que otra cosa, llega en un momento en el cual, pues bueno, está muy reciente lo de Akira Toriyama. Confirman construcción de parque temático de Dragon Ball. Ya supuestamente está esto, que sí se va a hacer, confirmadísimo. Y ustedes dirán, oye, pues tengo una razón más para irme a Japón. Y yo les diré, pues, lo que diga mi dedito. Porque el parque no estará en Japón. Va a estar nada más y nada menos que en Arabia Saudita. Un país que nadie esperaba, dice la nota. Arabia Saudita, gente, supuestamente adquirió el permiso, los derechos o como le quieran llamar a esto, para hacer un parque temático de Dragon Ball. Dice, por medio de un comunicado oficial se ha revelado que ya está en construcción el primer parque temático de Dragon Ball en todo el mundo. Esta locación forma parte del gran proyecto Qiddiya, que no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, de Arabia Saudita, el cual comenzó en 2019 y se enfoca en crear locaciones de entretenimiento atractivas para los jóvenes de este país y promover el turismo. Esto fue lo que se comentó al respecto. El parque temático de Dragon Ball contará con un enorme tamaño, de más de 500,000 metros cuadrados y con 7 áreas diferentes que recrean varios lugares icónicos de la serie original como Kame House, Capsule Corporation y el planeta de Beerus. En el parque, los visitantes podrán unirse a una aventura con Goku y sus amigos mientras disfrutan del mundo de Dragon Ball, desde el comienzo del anime hasta Dragon Ball Super. ¿Quieren ver el video? Échate. ¿Quieren ver el video, gente? ¿Queremos video? Sí, queremos video. Dice, ¿Hay video? Sí, sí, hay video. Los árabes tienen dinero del crudo. No era su dinero. Mientras otros tienen dinero de la cruda. Dice, hostia, Nicole, en Arabia no nos quieren a las mujeres. Ellos sí que son machistas opresores, joder. Eso sí que son machistas opresores. Ahí es donde necesitan verdaderas. ¿Por qué no van para allá? Mejor, ¿no? Que les hace así. Exactamente. Ya pone el maldito video. No tengo ese meme, señor, no se lo estoy manejando, pero tengo el otro. Pero hay que conseguirlo. Sí, oye, hay muchos de los Simpsons que no he terminado de conseguir. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Venga el líquido. Bueno, pues ustedes dijeron, ahí va. Chequen esto.
Ya, me ganaron con esto. Si hacen ese roller coaster, va a ser una delicia. Sí. Dice, ¿llegará? ¿Sí conocen a Dragon Ball? Pues no, pero lo van a conocer. No, pues sí, como no lo van a conocer los Odi, Dragon Ball está en todo el mundo, pero al menos el video está impresionante. Y pues esas son las ideas que tienen, construir, ahí vimos la montaña, bueno, el juego, el ride de Shenlong, todo lo que es Capsule Core. Estoy viendo por ahí que está la nave de Freezer, ¿no? Mira aquí. Sí. Mira, si les queda la mitad de lo que se ve, pues, aún así va a ser decente, porque la verdad en el render todo se ve muy bonito, pero a ver, ya en la vida real, ¿qué tal? ¿Cuál es la ciudad donde está Capsule Core, la capital del oeste era? O es que así le decía nada más, ¿no? La capital del oeste. No, la capital del oeste, la capital de no sé qué. Está en la capital del mundo, creo. Es que es gobierno mundial. Sí, es gobierno mundial. Y fíjate cómo está ahí también lo de Kamisama, el palacio de Kamisama también. La Torre Karim, creo que según yo es esta de acá. Sí. De que van a ponerle, bueno, puede ser, sabes que uno de esos que juegos que suben y bajan en la silla, ándale, que te dejan caer, quedaría bien. Andale. Sí, no, como dices tú, el render está muy bonito, pero pues ya veríamos al final qué tal queda. Como el de Homero, le puse unas alas aquí. Y esto es prácticamente como lo que teníamos. Sí, primer lugar. Dice por aquí que se hizo inversión en el Tren Maya. ¿Por qué le tiran a tu presidente, mi estimado Máximos? Oye, esto estaría muy bueno. Que si la habitación tuviera gravedad aumentada, eso estaría muy padre. Que tuviera muy chido. Una atracción de gravedad aumentada, eso estaría increíble. Dice, parece la película de Dragon Ball Evolución. Por favor, no. Ya con esto ya salvaste la película. Oye, dice aquí Nicole, que no sé si nos esté troleando. Podría ser altamente probable, pero a ver. Podría ser. Cuando fuimos a Arabia, los tíos nos decían... Ah, perdón, pero es que tengo que hablar con... Hay que hablar con propiedad. Otro de todo. Cuando fuimos a Arabia, los tíos nos hacían caminar detrás de los hombres en fila y con la cabeza viendo al piso, que me he dado unos porrazos con los postres por no ir viendo al frente. Ah, bueno. Jolines. La triste. Entonces, ahora entiendo muchas cosas. Yo también ahora entiendo muchas cosas. Dice que si van a aventar un truco como el de Tao Pai Pai, eso estaría también muy bonito. Ah, estaría chido también. Patinetas nube voladora. Oye, ¿cómo no? Una habitación del tiempo. Sí, la cantidad de ideas es brutal. Sí, claro. A ver cómo queda, ¿no? Puedes hacer unas cosas maravillosas con todo esto. Y subirte ahí a la montaña rusa de... Bueno, el ride de Shenlong, las esferas y todo. No, imagínate la cantidad de cosas que puedes vender, que han de memorabilidad. No. A ver, o sea, es que imagínate, ¿qué otra franquicia por sí sola podría ser todo un parque así de grande? Con todo lo que tiene. Y ahorita me digas, pues, solo de un tema, como Dragon Ball. Pues es difícil, porque el parque de Japón de Ghibli son un montón de películas y es bien chiquito. Sí. Pero bueno, tampoco es tan popular. Hay de Naruto también, pero también es una partecita de otra más grande. O sea, si está canijo que Dragon Ball dé para todo esto, sí, si lo piensas, para todo tipo de atracciones y souvenirs y restaurantes, todo tipo. Sí, restaurantes, también tienes toda la razón con la comida. Pues, también la comida era buena parte de ropa, todo lo que tú.
cualquier tipo de merchandising. Imagínate las semillas del ermitaño, también te las iban a vender en... No, mira, puedes hacer una cantidad de asquerosidades, las cápsulas, güey. O sea, venderlos también, no sé, puedes hacer 20,000 tonterías con las cápsulas. Uh-huh. Yo creo que sería una cosa increíble. Ojalá y sí lo puedan hacer. Oye, el estadio de torneo de artes marciales, o sea, hacer shows. Bueno, aquí estamos pensando en atracciones mecánicas, pero shows, que también son shows, parte de los parques. Uh-huh. Un montón de shows. En el Tenkaichi. Tenkaichi Budokai. También. Digo, otra se me ocurre sería One Piece también, pero vaya. Pero no es worldwide como Dragon Ball. Sí, pero aparte One Piece es más como temática pirata, ¿no? Es más como que cosas del mar, cosas como que, o sea, está más enfocado ahí. Digo, no que tenga nada de malo, pero este güey literalmente tiene todo. O sea, tienes mundo mágico, mundo espacial, cosas de tecnología, cosas de artes marciales, cosas de, o sea, incluso del más allá. O sea, te pueden poner que vas al cielo también. Hasta de dinosaurios, porque pues tienen el animal y todo, o sea, de todo. Sí. No, o sea, asqueroso. O sea, de plano sería esto brutal. Si lo saben manejar muy bien, sería completamente impresionante. Dice que si te van a aplicar el mismo castigo que al Ninja Púrpura, quienes vieron Dragon Ball sabrán a qué se refiere aquí Mario Antonio, y esperemos que a nadie lo castiguen así. Esperemos que no. En fin, bueno, vamos a ver qué más tenemos el día de hoy con todo esto, gente, pero pues ahí está, que sí confirman eso de el parque de Dragon Ball. Vamos a ver cómo les queda esto a los árabes, pero no crean que no, vamos a seguir hablando un poco más acerca de cosas de Dragon Ball, porque, pues bueno, lo que pasó relacionado a Akira Toriyama el pasado 1 de marzo, que luego nos enteramos hasta el día 8, desgraciadamente pues ya no está con nosotros el señor, pero pues el manga de Dragon Ball Super sí continuará. Es algo que no nos sorprende, pero sí nos agrada escuchar. Después del lamentable fallecimiento de Akira Toriyama, el futuro del manga de Dragon Ball Super estaba en duda. Si bien la historia aún no termina, no sabíamos cuándo es que el siguiente capítulo de esta obra estaría disponible, al grado de que se había rumorado una pausa indefinida. Sin embargo, por fin se ha revelado el día en que Goku y compañía regresarán al manga, recuerden, el manga. Por medio del sitio de Manga Plus, se ha confirmado que el siguiente capítulo del manga de Dragon Ball Super estará disponible el 21 de mayo en Japón y 20 del mismo mes en Occidente. O sea, ¿primero va a salir en Occidente? Ok. Eso significa que veremos una pausa de solo un mes, tiempo que se usará para que Toyotaro y el resto de su equipo logren definir el siguiente paso para la serie. Recordemos que Toriyama estaba a cargo de la historia, y si bien no se descarta la posibilidad de que el mangaka dejó una serie de puntos narrativos ya planeados, es muy probable que Toyotaro tome las riendas en este apartado, aunque también podría recibir el apoyo de otra persona. Esto aún no tiene una respuesta clara, por lo que el mes de espera adicional les dará tiempo de definir bien qué sucederá con esta obra. Respecto a la historia de Dragon Ball Super, el capítulo 103 del manga nos ofreció una buena resolución a este periodo de entrenamiento para Goku, Vegeta y el resto de los Saiyajins. De esta forma no se descarta la posibilidad de que el esperado enfrentamiento contra Black Freezer por fin esté en puerta, el cual bien podría ser el último arco de este manga. Quedó muy bien el último, vaya, este último número que lo vi, quedó un buen final, un buen arco para lo que viene, la verdad. A mí me gustó. Fue un buen manga el Dragon Ball Super. Parecía en un inicio la traducción en inglés tenía hasta abajo un end, the end, o sea, de que era el final abajo, y después ya en el Manga Plus, en el Shonen, lo quitaron y le pusieron continuará. A lo mejor querían cambiarle nombre y ya dejar Dragon Ball Super atrás, a pasar a otro nombre para el siguiente arco. Al parecer se arrepintieron, porque ya en la plataforma oficial le borraron el end y le dijeron continuará. A lo mejor entonces seguirán con el anexo de Super, pero digo, lo importante es que va a seguir, porque la verdad sí queremos, se quiere ver qué es lo que continúa, y no solo eso, sino que de esta franquicia dependen literalmente millones de personas. Sí. O sea, esto es una franquicia multimillonaria que no se puede quedar así. Sí, eso es bastante cierto, y pues ahí tienen, nos da gusto. Yo creo que nos están preguntando por acá si creen que Dragon Ball tenga final. Pues no un final así de en el sentido definitivo, o sea, no creo que sea o repitan o intenten repetir lo que sucedió
Dragon Ball GT, que ya ves, ¿no? Que Goku como que se fusiona con las esferas y ese tipo de cuestiones y pasa a la otra vida y todo eso. No creo que lo vuelvan a intentar. Yo más bien creo que lo van a dejar como cíclico. O sea, como van a llegar a un punto que parezca un final y simplemente ahí lo van a dejar. Pues ya no queda otra. Y continuar con historias tipo lo que se hace con Xenoverse o lo que se hace con esto. ¿Cómo se llama el otro? El que... Heroes, ¿no? Heroes. Ajá. Heroes. Fanfics, por así decirlo. Por así decirlo, entre comillas, multiversos, vamos a poner. Multiversos. Yo creo que eso sería lo más indicado. ¿Quién sabe? A lo mejor como ya no está Toriyama y dependiendo cómo se arreglen, obviamente, entre abogados y dueños de la franquicia y Toyotaro siendo tan joven, pues puedan decidir, bueno, Toriyama quería acabarlo aquí, pero Toyotaro ahora es el que lleva las riendas, porque a lo mejor así lo haya dejado Toriyama escrito en su testamento, y él decida seguir por mucho tiempo, porque Toriyama diría, yo lo acabo porque yo ya me falta poco, ¿no? Desafortunadamente le faltaba más, pero pero Toyotaro pues todavía puede seguirle, como te digo, es la mayor franquicia o de las top tres franquicias de los que manejan ventas allá en Japón, que no pueden dejar morir así de que ya se acabe. Creo que en Japón no estaría yo seguro si One Piece en general es la que más venda en cuanto a todo. O sea, no me refiero a manga, me refiero a todo. No sé si sea manga. Sí, pero es que van a la par. Yo vi muy parejo en mercancía One Piece y Dragon Ball. Muy parejo. Muy parejo. En manga sí se lee más, sí, porque en el Shonen Jump te ponen en la aplicación abajo cuántas personas lo leen y el que más lectura tiene es One Piece. 1,000,000 de lecturas, por ejemplo, el último número. Cuando Dragon Ball, con todo y la muerte de Toriyama, tuvo 600,000 lecturas. Ya. Entonces, sí, pero lo que voy es que de manera internacional sí es Dragon Ball, no más. Sí, claro. Sí, no, de manera internacional sí es Dragon Ball, pero en Japón no estoy seguro cuál de las dos sea realmente, pero pues ahí lo tienen. Bueno, oigan, y tenemos también otro asunto por acá. Ya saben que aquí vamos a tratar de comentar de todo. Y vamos a hablar ahora de otra franquicia multimillonaria, muy querida, muy famosa, que la han tratado muy bien, así como han tratado a Dragon Ball. El creador también, muy involucrado. Su visión se ha mantenido perfectamente estable desde el momento en el que decidió retirarse de ella. Su visión se ha quedado perfecta. Y pues todo el mundo sigue muy, muy puesto y con mucho cariño por Star Wars. Qué triste, qué lamentable. Miren, la única razón, les voy a decir, la única razón por la cual traje esta nota es para expresar lo mucho que yo creo que ya deberíamos mandarnos al reino de los espárragos a todos estos imbéciles. ¿Por qué? Porque siento yo que Star Wars en general ya debería recibir algo más allá de lo que, por ejemplo, nos dice por aquí este artículo de la casa de él, que los haters de Star Wars y no sé qué. Yo siento que esta cosa, o sea, el Star Wars de hoy, no el de antes, ¿no? Yo hablo del Star Wars para leprosos. Yo creo que esto ya debería recibir nuestra indiferencia. Que eso es todavía peor que lo odies, que le tires hate, que te inconformes, que bla, bla, bla. Yo creo que es todavía peor. Ahorita acaban de sacar un trailer de la nueva serie que se va a llamar The Acolyte. Va a ser 300,000% woke JW, basura asquerosa progresista. Pero así al mal plan. Entonces, pues, yo creo que ya esto, bueno, al que le guste, pues que le guste y vaya, que te vaya muy bien y todo, pero yo creo que de manera en general, ya se le debería dar más como que ignorar. Digo, quise traerlo en la colación nada más para esa opinión, no sé ustedes cómo lo vean, pero por ejemplo, chequen nada más el título de este artículo, ¿no? Los haters de Star Wars la vuelven a liar. El tráiler de The Acolyte acumula cientos de miles de dislikes en horas. Ahí empezamos con lo tendencioso del artículo, ¿no? Que esos dislikes son reales, pero sus likes son bots. Ya ha demostrado también que le está metiendo Disney bots para tratar de salvar su cosa. De nivelar, ¿no? Imagínate.
cuando traten de hacer esas cosas, que cuide mejor para que no los descubran a los tarados. No. Uh-huh. Mira, vamos a ver qué dice. Entre récords y controversias, la nueva propuesta para Star Wars con The Acolyte se convierte en el centro de atención al tener una mala recepción por parte de los seguidores. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué Dragon Ball todo mundo ama Dragon Ball? ¿Por qué todo mundo ama One Piece? ¿Por qué todo mundo ama o le ha gustado? Bueno, ahorita apenas está por salir la nueva temporada, pero por ejemplo, Cobra Kai. ¿Por qué todo mundo está ahorita hablando de X-Men 97? ¿Por qué? Uh-huh. A ver. Digo, X-Men 97 tiene su problema, ya lo hablamos, del diseño y todo eso, y de la male gaze, que se ponen con sus cosas, pero en cuanto a ejecución está bien hecho. ¿Y esto por qué creen que sea? En una vuelta de tuerca que nadie esperaba, el universo de Star Wars se ve sacudido por una ola de reacciones encontradas tras el lanzamiento del tráiler de su nueva serie The Acolyte. Este adelanto ha logrado batir récords, pero no precisamente por las razones que sus creadores hubieran deseado. Con una lluvia de dislikes que superan los 305 mil en YouTube, creo que ahorita vean en 500,000. La comunidad fanática se encuentra dividida, generando un aluvión de comentarios que oscilan entre la curiosidad y el descontento. Pero bueno, tienen razón, ya los fans de Star Wars ya no están hateando eso, son solo haters. Los fans ya ni siquiera se preocupan. Bueno, pero digo, si es así, pues que bueno, más a mi favor. Yo creo que ya Disney y Star Wars ya se merece indiferencia. Ya es lo que creo, ¿eh? Y es solo mi opinión, digo. O sea, al que le guste, al que le encante ver este tipo de series, adelante, qué chido, y me da muchísimo gusto que así sea. Pero, pues bueno, ya está la prueba que esto no es del gusto de la enorme mayoría. Y no están sabiendo manejar Star Wars de la manera adecuada. Desde que empezaron. Entonces, pues ya. Mira, yo lo que noté de este primer trailer es básicamente todo un parade de inclusión, ¿no? Empezamos por esa parte, ¿no? Es una conga. Sí, digo, le veo valor de producción. Eso sí le veo, vaya. Se ve que le están metiendo muchísimo dinero. Pero vaya, la verdad es que no le encuentro realmente forma, no le encuentro algo que me atraiga. Inclusive la estoy tratando de reforzar con una colección de figuras también, que pues son de personajes totalmente desconocidos, ¿no? Que a lo mejor algunos en diseño pues se puedan ver padres, pero pues vaya, yo no le auguro realmente. Esta que veo en pantalla, el diseño del personaje, no me atrae. Sí. Digo, la imagen anterior, creo que es la misma niñita que le hizo de Ahsoka, ella. Me parece que, veo obviamente con su debido nuevo maquillaje, ¿no? Pero me parece que es la niña que hizo de Ahsoka. Ese personaje podría decir, ok, es extraterrestre, es... A ver cómo la podrían manejar, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los demás son... pues digamos que gente de aquí, disfrazada. Son cosplayers, pues. Sí. Ándale. No levantan nada de interés. Sí, no. Realmente. Y bueno, pues como les decía, básicamente, pues nada más lo traemos aquí a colación. Ya he visto, fíjate que usualmente cuando pasan este tipo de cuestiones de los ratios y el dislike, todo ese asunto con un trailer nuevo. Yo había visto más, como que más efervescencia, más videos, más cosas. Ahorita sí lo he notado que ha bajado. O sea, sí hay videos en YouTube que te dicen, miren qué les han hecho a este ratio y no sé qué. Pero veo que es menos ahorita. Entonces, pues a saber, ¿no? Yo creo que el descontento por Star Wars de manera general ya es algo que todos tenemos. Y pues no viene absolutamente nada. Creo que todavía quieren hacer su película esa de Rey Palpatine, ¿no? Sí. Esa va. Esa va porque lo digo yo. Así es, vaya. Así llueva, truena, relampaguea, se nos acabe el mundo, esa cosa sale. Qué horror, pero bueno. Oigan, vamos a platicar también un poquito por el momento acerca de esto que les voy a mostrar. No sé si muchos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad. A ver, espérenme, nada más déjenme checo este dato, porque sí me gustaría comentarlo. Déjenme, lo ponemos por acá.
Ya saben que aquí luego se nos va el este. Se nos va el asunto, pero ya aquí está. A ver, se los voy a compartir. Ya vieron, checaron, hablaron entre ustedes de X-Men 97. ¿Qué les pareció, gente? Díganos en los comentarios qué opinan al respecto. Si vamos a hablar un poquito de spoilers, digo, ya para estos momentos ya muchos de ustedes debieron haber visto todo esto. Son nada más 30 minutos, está desde el miércoles y pues todos somos muy, muy impacientes al respecto. Creo que Omar, Tito, no sé ustedes qué quieran opinar. Los escucho en lo que vemos. Si alguien acá en los comentarios nos quiere dejar alguna idea. Adelante, Omar. Mire, yo alcancé a ver el primero, el segundo no me dio tiempo, pero me sorprendió gratamente. No pensé que fueran a ser tan directos en la acción, en la historia. Plantea bien el inicio de la trama. Es interesante. Flaquea lo que dijimos desde los cortos un poco ¿cómo se llama? La animación, siento que es un poco floja, pero bueno, no interrumpe lo que es la historia, que es lo importante, y hasta ese momento lo que se ha visto y por lo que he visto que comentan del capítulo 2, pues nuestros temores todavía no se ven reflejados, aunque Paco dice que puede ser un bait and switch en algún momento, que entonces tiene miedo. Pero bueno, de momento no veo yo nada de qué preocuparme y pues va interesando, ¿no? O sea, va viéndose bien. Fíjate, por mi parte, yo te puedo decir que sí vi los primeros dos capítulos. De hecho, el primer capítulo todavía creo que lo disfruté más que el segundo, porque me agradó muchísimo, sobre todo cómo se están manejando. Le manejan muy bien a todos los personajes, pero creo que al que más justicia le hacen es precisamente a Cíclope. Cíclope te lo manejan de una manera en la que sí sabes que este güey es el líder y que está cargando con el peso de todo. O sea, sí se ve, tiene una, ¿cómo se dice? Su escena de pelea, que cuando recién aparece, la escena de pelea donde es rayo, puño, puño, rayo, rayo, puño, puño, vaya, muy chida, ¿no? ¿Cómo usa su Optic Blast? Está muy bien. Claro, vaya, ahí dices, vaya, este cíclope que nos debieron de haber dado desde hace mucho, que digo, no sé realmente cómo lo estén manejando ahorita en los cómics, pero desde que lo volvieron, en algún momento villano, para acá, dije, no, ya, vaya, definitivamente ya no supieron nada que hacer, no supieron qué hacer con Cíclope, ¿no? Totalmente de acuerdo. El hecho de que la animación me parece suficiente en cuanto a lo que a las escenas de diálogos, de a lo mejor de pláticas que tienen, pues vaya, no, como dices, no interrumpe el storytelling, ¿no? Te van llevando perfectamente a que tú le pongas atención sin ningún problema. Las secuencias de acción, ahí es donde le echan todos los kilos, definitivamente, ahí sí, hands down por completo, vaya, creo que se pulieron en eso. Y no tienen, hasta el momento creo que no se han visto con restricción para el uso de los poderes de los personajes. Digo, tampoco han puesto a Wolverine a pelear con gente viva, ¿no? Digo, puedo poner esa pequeña observación, ¿no? Pero después de ver esto, digo, la verdad es cuando menos como entretenimiento me parece muy chido, yo creo que va muy bien. Ahora, la manera en cómo te están llevando la historia me está gustando muchísimo, vaya, es muy ágil, van directo al grano, es la combinación perfecta de un poco de drama, un poquitito de comedia, si quieres, un poco de nostalgia, un poco de, pues de todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí eso hasta el momento, creo que estos dos capítulos, el segundo capítulo es muy bueno también, pero ahí sí el enfoque va directamente mucho más sobre Magneto. Creo que tenemos un buen producto aquí hasta el momento. Como dicen, podemos ir uno a la vez, un día a la vez, ¿no? A ver si el tercer capítulo también sigue con esta misma calidad. Y pues ahora sí que creo que ahorita sí le dieron al clavo, ¿no? Claro, aclaro que cuando al showrunner de esta primera temporada ya también lo corrieron, ¿no? La verdad desconozco cómo fue el asunto o por qué fue el asunto, pero
Yo espero que eso no vaya a tener que ver con el con que se demerite la calidad de esta serie, ¿no? Pues mira, lo del showrunner aparentemente fue porque el muchacho tenía página azul. Eso fue lo último que yo escuché, que tenía página azul y hacía videos extraños. Okay. Estaba medio metido en cosas así. Entonces, dicen que fue por eso. Vaya, habría que estar bien seguros. No me extrañaría, pero él está en los créditos de escritor, al menos del episodio 1, me fijé que él era el que estaba en los créditos de escritor, y pues el episodio es un muy buen episodio realmente. Sí. No le tengo ahí sí ningún ningún comentario negativo al respecto. A mí la serie, fíjate, la calificación que le están dando aquí es de 9. Y pues bueno, yo le di un poco menos, la verdad. No le di un 9, creo que es un sólido 8. Pero ya después de haber visto el segundo, sí subió mi, digamos, mi interpretación de lo que vi de la serie en general. Mira, de hecho, Mutant Liberation Begins 9.2 tiene. Es que sí, el episodio 2 es mejor que el 1, de manera general. Aquí te están poniendo que el 1 tiene 8.5, que bueno, pues sí, más o menos fue lo que yo le puse. El 1 se enfoca mucho a la acción, se enfoca mucho en tratar de continuar todo lo que se había visto anteriormente en cuanto al hecho de acción y pues plantearte las bases, ¿no?, de lo que va a pasar. Me extrañó bastante que te hayan puesto que Henry Gyrick fue el que mató a, supuestamente, Charles Xavier, que pues ya, que se los crean a ver quién, o sea, eso no creo ir más allá del episodio, pues, ¿qué te gusta? 6, cuando ya te van a decir, no está muerto, lo que pasa es que ta, 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 ta. Pero se me hizo muy extraño, o a lo mejor ese Henry Gyrick no es Henry Gyrick, puede ser alguien más, puede ser Mystique tal vez. Sí, no podría ser Mystique, por supuesto. Pero sí, eso fue lo que se me hizo muy extraño, que lo hayan tomado así. La escena que dicen de Cyclops peleando es la hostia. Y aparte, acuérdense de la otra escena que te plantean cómo hace el aterrizaje después de que le destruyen la Blackbird. Es muy buena. Yo no sé qué es lo que tenían ahí esta gente a favor de Cyclops, pero qué bueno que lo están ejecutando así. En cuanto a las cosas que ya sabemos, en cuanto a todo lo del wokismo y eso, la serie hasta ahorita no tiene nada evidente. El hecho de pues, los X-Men, que siempre han sido como siempre han sido, o sea, que los persiguen, eso sí está ahí, pero eso es muy básico de la serie, siempre lo ha sido. Y pues te manejan también otras cosas, ¿no? Batallas con robots, peleas entre ellos, juegan basketball, se ponen a cocinar. O sea, es muy variado, es muy X-Men. Recuerden, gente, el problema realmente con este tipo de cuestiones empieza cuando se ponen políticos en el sentido parcializado, que luego hay personas que no pueden como que pues comprender esto, que realmente el problema de eso, del wokismo y del progresismo y todas esas cuestiones, es simple y llanamente que te alientan o entre comillas te forzan, vamos a decirlo, te dicen que tienes que inclinarte por una cierta ideología política o por una cierta opinión política en sus mensajes. Ese es el problema, no el hecho que mencionen política ni tampoco el hecho que mencionen diversidad, que eso siempre ha existido, siempre lo ha habido. El problema es cuando pues ese tipo de cosas se utilizan como herramienta para venderte y adoctrinarte pues por una corriente o una manera de pensar en base a alguien que va a adquirir poder político con eso. Es así de simple, se llama marxismo cultural y pues ya lo hemos explicado aquí varias veces, que no tiene nada que ver con que, pero entonces eres ista y eres fóbic, no tiene absolutamente nada que ver, pero pues bueno, hay que pues, tal vez documentar por ahí un poco. Esa es la cuestión. Yo en el capítulo 1 y 2 no noté absolutamente nada de eso, repito, tiene que ser algo parcializado que te diga, estos son los malos y ustedes son malos porque piensan así y yo soy bueno porque pienso de esta política. Ahí es donde hay un problema. Pero yo no noté absolutamente nada en estos dos. Sin embargo, ya sabemos cómo están las cosas, ya sabemos los pequeños detalles que pueden llegar a surgir de la nada. Miren, se va a notar enseguida
si hay algo que no pertenece al, a los X-Men. Se va a notar rapidísimo, así pasó en los cómics. Enseguidita te vas a dar cuenta cuando hay algo que está metido con calzador a fuerzas para inclinarse a manera de pensar ideológica, política, etcétera. Enseguidita se va a notar. Por eso, les digo, el capítulo 1 y 2, súper recomendado, padrísimo, genial. Pero sí hay que irse con cautela, porque como dije, la burra no era arisca, la hicieron a palos. ¿Eh? A ver, vamos a ver qué dice por aquí Sayid. Se nota la influencia de los años 90, eso que le hicieron a Storm por ser de... Este Sayid es picante el señor, es incisivo. Me gustó eso que pasó, pero bueno, ahí te falló Sayid, porque no se lo hacen a Storm. Ella no era la recipiente de esa bala. Eso es a lo que se refiere. Ella no era la recipiente de esa bala. Entonces era otra persona. Dice Rodrigo que al final de la serie del 92 no muere Xavier, se lo diga a Vivo Lilandra. Sí, ahí van a tener que hacer un empate de qué sucedió entre y entre. Supongo que lo van a hacer, porque pues hasta ahorita no lo han hecho. Dice que en la opinión de los SJW, mira, esto que dice Rockero es cierto, ¿sabes por qué? Porque aplica realmente para todos. O sea, bueno, si esa gente cree que solo para ellos están mal de la cabeza, que lo están. Pero lo que voy es que los X-Men, de lo que se trata es que si tú sientes o tú te sabes distinto de una u otra manera diferente, repito, es lo que tú sientes. Si tú crees, si tú sabes, si tú, o te has dado cuenta, también puede ser, que eres diferente de algún modo en tu vida o lo que te ha pasado. Digo, esto es para chicos, para más jóvenes también. Te puedes identificar con los X-Men. Y esto no quiere decir que solamente una cosa o un tipo de cosas sean las que aplican. Es todo. Todo. Por eso los X-Men eran tan populares. Todos podíamos ver o podían verse ahí reflejados de una u otra manera en alguna situación que tuvieran de su vida o lo que les haya pasado. También de rasgos que tú tienes de tu personalidad o identidad, ¿por qué no? También claro que sí. Pero es todo, no es exclusivo de una sola cosa. De ahí viene la popularidad y de ahí viene el porque hoy ya no tienen esa popularidad, al menos en los cómics. Es a lo que me... Qué triste lo que les ha pasado en los cómics a los pobres X-Men. De ser el top, a ser nada. Ya nadie los quiere, el mal manejo. Sí, o sea, teniendo en mente también, Omar, que él, pues bueno, ahí hubo un chanchullo, entre comillas, de lo de los derechos, ¿no? O sea, también llegó un momento en el que Marvel pues ya no les metió tanta importancia porque pues no los tenían en sus derechos, los tenía Fox, entonces bueno, pues eso también influyó un poco, pero no lo excusa, definitivamente no lo excusa. Yo creo que sí hay por ahí algo que se desaprovechó durante mucho tiempo, que pues fue utilizado porque pues los tenía obviamente Fox. Pues por lo menos pinta bien el arranque, te digo, si no meten nada y todo va en la misma línea, pues puede ser una muy buena... Pues ahora sí que la primera después de mucho que digas, ah, bueno, hicieron algo, que revivieron algo que valió la pena, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, no. Yo estoy también muy yo estoy también muy contento con el resultado. Me parece algo interesante, me parece algo que es digno de verse y que sí lo recomiendo. O sea, vaya, no les puedo decir ahí sí, no hay pierde alguno en ese sentido. Bueno, a ver si les puedo compartir por aquí algunas imágenes. Bueno, obviamente, miren, a ver, no se me ha olvidado. Yo creo que por acá, nada más déjenme las ubico. No se me ha olvidado de ninguna manera el hecho de que, bueno, pues la serie definitivamente en general sí ha pecado de lo que todos sabemos, de los diseños, sobre todo de las mujeres. O sea, eso sí. Eso sí es parte de la mentalidad de hoy en día, la mentalidad neopuritana de hoy en día, que se me hace una ridiculez. Pero bueno, pues en general, aquí está lo de... Es que ¿cómo le vas a decir que no a esto, güey? O sea, es evidente. O sea, ¿qué quieren que les diga? Es evidente, claro. Obviamente la pose está exagerada y todo, para que se note más.
obviamente en la posición de la derecha no se pueden ver tan voluminosas por la propia posición. Hay pecados de ambos lados, uno que exagera para bien y otro que exagera para mal, y es el estilo de animación. Pero mira, aquí mismo estamos diciendo que independientemente del estilo de animación, si respetan la historia y todo, pues esto es lo de menos. Digo, sabemos por qué lo hacen, sabemos sí. Por qué el trasfondo a lo mejor de estas cosas, pero bueno, nos están contando hasta ahora una buena historia, y bueno, sí, ya con esa me doy por bien servido y como que voy ganando. Esto está bien. Ay, que todo el mundo dice, pero miren, miren. Y es que sí, vaya. ¿Qué sí, les podemos decir? Eso lo hicieron. Sí. Y es ridículo, no. Es ridículo. O sea, no entiendo cómo para qué hacen esto. Si, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendría de malo? Es ese neopuritanismo parte de... Mira, es que no tiene nada de malo si no lo señalaran. El problema es el señalamiento al asunto. Es decir, ellos pudieron haber soltado el diseño y ya, decir, bueno, pues el estilo que manejamos acá es parecido al de los 90s y todo, pero es así, ¿no? Pero el puntualizar el por qué lo hacen es lo que causa el problema, ¿me explico? Sí. Si lo hubieran dejado así y lo muestran, a lo mejor algunos hubieran dicho, ah, la nerfearon, todo, pero no hubiera pasado de ser un comentario de carrilla o de chistecillo, de que la nerfearon, todo. Pero al ser señalado un motivo por el cual se hizo, y ese motivo es algo ridículo, eso es lo que molesta, ¿no? Si no hubieran dicho nada, otra vez, si no dices nada y nada más lo presentas y todo, no hay ningún problema. El claro. Es que estás friega y friega y friega con una cosa que no nos interesa. Ese es el problema. Está como lo que decían de Morph, ¿no? Claro. Vaya, bueno, eso, pues, si nada más te presentan al mono, pues no vaya, simplemente ahí bueno, está y punto, ¿no? Pero si te dicen, este mono lo vamos a hacer así, ahí es donde viene el verdadero problema, ¿no? Y es porque el chico lo que están vendiendo de esta manera. Sí, el que me estén señalando, el que me mira, es que esto que ves aquí, es, lo hicimos por esto, porque eres así, porque no debes ser así, ¿eh? Ese es el problema. Porque queremos que todos estén representados. Sí, eso es lo normal. Dice que qué diría Jim Lee al ver qué hicieron con el diseño de sus personajes. Pues nada, realmente, o sea, ya Jim Lee está más allá del bien y del mal, ya como que le vale. Pero sí, así no dibujaba. Y bueno, dice por aquí Sayid que y el doblaje, fíjate que yo la vi en inglés, no la vi en español. Sí. Pero bueno. Dice, sí, yo la he visto en inglés y la verdad es que me gustó mucho las actuaciones de los actores de voces. Oye, dicen que Magneto parece el tío que vive con su roomie hombre desde los 20. Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, aquí Magneto, a ver, déjenme decirles que aquí Magneto se queda con la hace de Giga Chad bajoneando la chica a Gambit, ¿eh? Ahí sí, discúlpenme, pero perdónenme, pero le dio vagina a Gambit aquí el Magneto, por mucho que digan que mis mangotas acá y que mi capa y que mi pelo, pero le dio baje al Gambit. Al Gambit, así es. Bueno, estas son imágenes del segundo episodio, que como dije, es mejor en varios sentidos. Se enfocan bastante en analizar a Magneto y me gustó mucho los speech, todos esos speeches que se logró aventar cuando le están haciendo su juicio. Están bastante bien. Pues aquí lo tenemos ahí con Rogue, que pues aquí, bueno, mucha gente se enfoca en el hecho de que pues Magneto está muy viejo y todo, pero realmente sus poderes no, bueno, no es algo que se diga mucho, pero él se mantiene entre comillas como que joven, o sea, de una u otra manera no, su cuerpo no envejece tanto, aunque él sí es él sí tiene ya edad, y más aquí que si las cuentas nos dan, ¿cuántos años tendría él aquí? Como 60, yo creo. O 70 también. Como 60 o 70 tendría más o menos. Sí, pues vea cómo está todo poderoso ahí. Oye, y esta escena fue una estupidez, güey. Bueno, Omar no la vio, pero es que hace cuenta que llegan ahí, ¿no? Venimos bueno. Para arrestar a Magneto. Sí, porque pues no le creemos que se vuelva bueno. Y te recomiendo que lo pienses dos veces antes de atacarnos, porque estos rifles pueden contra tu poder magnético. Y Magneto dice, ok,
y allá atrás tienen helicópteros de metal. Brillantes, los muchachos, brillantes. Brillante, cabrón. Eso fue, vaya, una magia. Es estúpido. Se les olvidó ese pequeñito detalle. Total y completamente. Dice Juan Ramón que sí, no, eso del romance sí es verdad, claro que sí. Magneto y Rogue han sido pareja en los cómics, eso es cierto. Sí, claro. Lo que pasa es que, digo, en ese sentido, yo creo, digo, yo sé porque yo tengo contexto, pero para la serie animada es algo que nunca se había presentado y así de la nada lo están empezando a meter, ¿no? Oye, también, sí tienes razón ahí, también yo pensé que iba a ser un poco más rápida la entrada de Nightcrawler al equipo, porque se acuerdan que Nightcrawler está anunciado como que él va a ser parte del roster. Ajá, y de hecho ya hay figuras. Se me hizo raro que no saliera en los primeros dos episodios, pero bueno, pues ya que se le va a hacer, esto estuvo, es lo que hay, como dicen por ahí. Pero sí, mírenlo, ahí está en todo su esplendor, la escena del juicio es muy buena, todo, o sea, es que de verdad, no, en ese sentido no tengo queja. Y bueno, pues esta es la escena chusca que pasa con Wolverine y con con Jean Grey, que también me gustó, es lo único que yo vi que fuera... Que intentaran ser graciosos y que genuinamente me dio risa, solo esto. Todo lo demás son puras tonterías ahí de comentarios, pues un poco bobones, como cuando le dice Wolverine a Cíclope que pues, pareces mi papá y ese tipo de cuestiones. No, el humor no es algo que se le dé a los X-Men, pero en esta parte sí estuvo muy bien. Porque le dice aquí... Logan, es que ya viene. Dice, ¿quién? ¿Apocalipsis? ¿Cybertooth? ¿Quién viene? Esa, el bebé. Y el cabrón, ¿eh? Ahí quedó. Oh, caray. El bebé ya viene. Dice, ¿quién? Ya el vato saca las garras. ¿Apocalipsis? ¿Cybertooth? ¿Quién? Ahorita le rompo su mano. El bebé. Sí, eso sí me dio risa. Dice por acá. Dice Black Horn, esto estaría interesante como trama, porque Mr. Sinister es el malo de esta caricatura. Uh-huh. ¿Ustedes creen que Gambit, al no tener a Rogue ya en su vida, vuelva con Mr. Sinister? ¿Qué opinan? Hagan sus apuestas. Sí, yo creo que va a haber por ahí un involucramiento de Mr. Sinister en ese sentido. Pero bueno, una total recomendación, solamente nos resta pues hacer mucho énfasis, gente, en que no podemos como que confiarnos del todo. Diría que merecen el beneficio de la duda, no lo merecen. No lo merecen. Hasta que termine todo y todo esté bien. Exactamente. Hasta ese momento. El último capítulo. No, sí, dudaría. Porque para la siguiente temporada pues, te pueden meter algo, ¿no? Claro. Pobre Gambit, véalo ahí con sus ojitos rojos. Casi llorosos. Casi llora el muchacho. Pero bueno, la idea es que vamos a estar viendo X-Men. Yo ya con eso quedo vendido con esta serie. Quedo totalmente convencido de que sí voy a ver el episodio 3. Y pues ya del episodio 3 dependerá que vea yo el 4 y el 5 y el 6. Y uno a la vez. A lo que hemos llegado a tener que ir episodio tras episodio para ver si el siguiente lo veo. Sí, hija, porque está grueso, está duro. Dicen que no se emocionaba, dice Armando, por una serie ni Invencible con su segunda parte me atrapó, pues es que también eso se trata, ¿no? O sea, si te gusta un producto, pues eso también es positivo. Ah, y además lo que hicieron Invencible, o sea, dividir en dos una temporada de 8 capítulos, es ridículo. La animación, si la de X-Men es ahí va, la de Invencible, pues sí, le bajaron todavía más, no sé por qué hacen eso. Digo, lo que tiene es buen storytelling. Pues sí, es lo que lo salva, pero esas decisiones dividir en dos, separado por 4 meses, la animación darle un bajón en comparación a la primera y a la película de Atom Eve, no entiendo por qué, o sea, no sé cuánto les cobrarán, pero estamos viendo en Japón animaciones como la de Jujutsu Kaisen y de ese tipo, pues cuánto cuestan y cuántos capítulos son, ¿a poco no lo pueden pagar? No sé. Para hacer mínimo algo como la mitad, ya no digas igual, la mitad, una tercera parte. Nos está preguntando que si Petotec dice que sí es el único que piensa que el traje de Magneto está horroroso, pues yo creo que lo salvó la animación, ¿eh?
Sí. O sea, yo lo vi padre. El movimiento, por supuesto, que se ve bien. Digo, el diseño per se, pues sí lo ves y llegas a pensar que es ridículo. Pero porque es ridículo, ahí míralo. Sí, ahí es muy morado. Pero nunca fue bonito. No, nunca fue bonito. Muy feo. No, no eres el único que lo piensa, mi estimado. Sí, no. Él, velo aquí. Ahí está, míralo. El trailer. Oye, por una vez que respetan el diseño, ya resulta que no les gusta. Pues, ¿qué les cuadra, hijos? ¿Qué les cuadra? Bueno, pero es que ahí te va. Es diseño de los 80, no de los 90. Sí. Que por cierto es de John Romita Jr. Creo que sí, sí es de John Romita. Bueno, la portada sí es de él. Pues bueno, el punto es que sí existe el traje, es verdad. Nada más que aquí Magneto no tiene la greña. Uh-huh. Tiene el pelo distinto. Ni los labios pintados, dice. Bueno, parece que los tiene pintados, pero no los tiene pintados. Por supuesto que no, o sea. A lo mejor te pone así para para ahora que se dé sus besos con Rogue y todo ese asunto. Dice Claudio que si creemos que con esto asegura que Panini saque el resto de los ómnibus de los X-Men. Mira, los X-Men, esa etapa, o sea, la etapa que comprende Claremont, uh-huh, es lo mejor que puede haber de X-Men. Sí. Entonces, yo no dudo, pero ni tantito, que Panini sí vaya a sacar todos los ómnibus de la etapa Claremont. Yo sí lo considero un hecho. Imagínate, si nada más el que viene trae todo lo de Saga de Fénix Oscura, Días de un Futuro Pasado, etcétera, que sí son cosas que ya hemos visto aquí, pero trae lo que viene sigue. El principio de Fénix Oscura, creo, ¿no? No, el principio de Fénix Oscura viene al final de del 1. Ya. Vienen los primeros números, pero ya el resto ya viene en el ómnibus que sigue. En el siguiente, ya, ok. Dice Arturo que le mandamos un saludo, dice, no pueden meterle más a Invencible porque le tienen que meter su $1 billón a la porquería del Señor de los Anillos. Tiene un punto bastante, bastante interesante. Pero podrían, o sea, eso no lo patrocina Jeff Bezos, eso es otra cosa. Pues no anda muy bien. Podrían buscar a patrocinar otro lado dinero para eso. Se me hace que recortaron demasiado el presupuesto, innecesariamente. Dice Blackheart que le gustó que al final Morph cambiara de forma a Víctor para alegrar al pobre Logan, por lo menos con una buena pelea. Sí, estuvo chido también eso. Para quienes no sepan, bueno, pues es una escena, a lo que se refiere es la escena donde pues nada más iban a tomarse unas chelas, pero pues Wolverine como que estaba apagado y Morph se convierte en Sabretooth para ponerse ahí como que hacer un sparring, ¿no? Estuvo padre. Dice Luis que ¿cuántos ómnibus son de Uncanny X-Men? Son 5. Supuestamente son 5 los de Claremont. ¿De qué están hechas las cadenas que aprisionan a Magneto? Pues mira, aquí quién sabe, en la serie era, aquí no me acuerdo qué era, pero también creo que tienen los poderes inhibidos. Pero en la serie fue que le ponen el collar. Creo que aquí también hacen lo mismo. Uh-huh. Ya no me acuerdo, la verdad. En el 200 de Uncanny X-Men. Ese traje morado lo ha traído secuencialmente Romita. Lee en diferentes etapas lo han dibujado en el juicio de Magneto. Así es. La saga del asteroide M. Dice Arturo que se cambió a Cibra, pero a veces daban un buen revolcón. Y vi uno guarañín. Por favor. Eso es todo, bueno. Con ese que dijeron que es novedad. Bueno, es que recuerden que esta onda todavía no se confirma. Si se confirma, pues yo creo que sí sería un tache absoluto estar metiendo cosas de antes. Simplemente no digas nada y ya, güey. Es que ¿por qué tienen que poner a huevo eso? No sirve para nada la historia, no aporta. No sirve de nada. Es ridículo. Entonces, bueno, todo ha cambiado ahí con este asunto de los X-Men. En cuanto a la animación, es por partes, o sea, por partes está muy, muy bien, por otras partes dices, Dios mío, ¿qué están haciendo aquí? Si no han visto todavía el video donde doy mi opinión acerca de los episodios, hay una comparativa en una animación durante el club nocturno que está bailando Jubilee y se ve increíble, o sea, todo fluido, y de repente cambian a una toma donde está ella enfrente de Sunspot y se ve así como todo, así como que acartonado. Entonces, no sé qué es lo que suceda por ahí con eso. Obviamente, sí es por computadora la animación, pero siento yo que tal vez debieron haberse esforzado un poquito más en ese sentido. Bueno, ya que se le va a hacer,
no pasa nada. Pero eso es el punto, eso y lo de los diseños neopuritanos. De ahí en fuera, muy buenos episodios, muy, muy buenos episodios. Dice, X-Men Omnibus, volumen 1 y 2 de Stan Lee, Roy Thomas. Este, fíjate, mi estimado Javier, que no lo creo tanto. Podría ser que sí, pero permíteme dudarlo un poco. Esto, habría que ver. Pero sí, en efecto, son los, la etapa inicial, antes de que llegara Claremont al libro. Bien. Pero bueno. Vamos a estar pendientes, no digan, no crean que no, porque sí vamos a estar súper pendientes de qué estupideces van a hacer con estos cuates, esperemos que ninguna. De verdad, y lo digo aquí, Tito, Omar, no, ustedes no me dejan mentir, yo creo que opinan lo mismo, espero con toda sinceridad que no salgan con sus estupideces, espero que no quieran introducir políticas actuales en una caricatura de los años 90, ojalá sí. Y así sea. Ojalá, lo que están haciendo ahorita es lo que deben de hacer, vaya, no tienen que menearle más, simplemente dar buen entretenimiento, dar una muy buena storytelling, dar drama, dar diversión, dar acción, que vaya, ya, con esto. Dar buenos momentos como estos de Wolverine siendo apaciguado por la supuesta Jean Grey. Ya, Logan, ya déjalo. Sí, lo que usted diga. También muy, muy ad hoc todo ese asunto. Oigan, y fíjense que también una cosa que me pareció extraña es que los poderes de Gambit, bueno, yo sé que a veces sí ha logrado hacerlo, pero él normalmente no carga objetos orgánicos. Creo que no puede hacerlo, repito, según yo en alguna ocasión sí han puesto que, no, pues es que en esta sí pudo por tal cual. Pero aquí hay una parte donde él logra cargar uno de los panecillos que está cocinando. Ajá. Y dije, ¿de dónde? Como por wow, ¿qué onda con esto? Es eso más lo que hizo con lo de las garras de Wolverine, que sí fue so awesome, so dumb. Oye, pero si te fijas, Wolverine es lanzado y todo, se ve muy chingona la escena, como dices. Ah, sí, sí, obviamente. Y cuando termina la pelea, Wolverine sale con la playera, con su ropa rasgada. Es decir, sí explotó el todo y se ha de haber regenerado, nada más que ya no ves. Exactamente. O sea, claro. Porque está toda la parte de arriba está rasgada, o sea, sí, él claro. Sí explotó con el esmalte, solo pues, el adamantium no se rompe ni nada. Pero él sí recibió daño, digo, se ve muy chingón. Y no sí, se ve claro, daño. Se entiende, yo entendería eso con el desgarre de la ropa en la parte de arriba. Totalmente, nada más digo, no fueron muy explícitos, sí, pero claro. Está bien, o sea, te digo, pues no importa, güey, con que se vea poca madre, ya lo puedo. Sí, porque pero, se ve poca madre, es lo único que te puedo decir. Pero hay momentos en los cuales sí tienes que respetar lo de los poderes. No entendí eso, lo del panecito, cómo lo pudo cargar, pero bueno, ya eso ya. ¿Quién sabe ahí que que suceda? Aunque. También, creo que no es panecito, Sí, sí, era un panecito. Sí, panecito, es pan francés. Es un panecito. Sí, es un pan francés, como una tostada con azúcar o algo así raro que tiene el nombre. Ahí le dicen el nombre. Ahí le dicen el nombre. Entonces es un completo panecito que el vato lo avienta y es cuando Jean Grey lo encierra en un lugar, lo saca. Pero no entendí como por qué podía cargar el panecito. Claro, se vio bien, sí quedó para el momento, pero no puede hacerlo. No puede cargar objetos orgánicos, en fin. Bueno, ¿qué dice por acá? Dice, en el juego de X-Men, de Street Fighter contra X-Men, en un agarre como que carga al oponente con su poder y lo arroja. Bueno, ahí lo que te pueden explicar, déjame, a ver si me acuerdo. La ropa, ¿no? Según yo es porque les toca la ropa, exactamente. O también creo que era porque él tiene agarrado su báculo. Entonces no sé si el que cargue es el báculo y haga la explosión de ahí. Eso todavía te lo podría llegar a explicar así. Pero él no puede, por historia, cargar objetos orgánicos. Dice que ese pan no era macrobiótico, tenía muchos químicos, probablemente. O sea que no era de masa madre. Sí, la masa madre, obviamente. Si no me equivoco, es de donde salió, donde está Wolverine acostado. Sí, efectivamente es de esa caricatura, pero de la original. Donde está acostado viendo la foto de Gina y todo. Ahí todo
nostálgico el pobrecillo muchacho. Pero todo bien, muy bien, gente. Sí, échenle su ojo a X-Men. Todo está bastante agradable. No les puedo decir que no lo vean. Digo, solamente que hagan una estupidez, ahí sí les diría, váyanse al diablo, no vean esto, otra vez le hicieron lo mismo. Pero pues, hasta ahorita todo ok. Todo está en orden, todo está maravilloso, todo es una cosa mágica. Y pues vamos a recomendarlo hasta que otra cosa. Hasta que no nos dejen recomendarlo. Hasta que ya digamos, no, pues, ¿sabes qué? Ya nos hicieron el bait and switch. Y toma la barbón, vota, si no votas por este partido político, está mal. Oye, les tengo dos noticias súper, súper geniales. La primera, por si estaban preocupados, tenemos este video de por acá que nos dice, no me lo van a creer, miren, con esto vaya, tiemblen todos acá, porque Shakira, va a tener su propio cómic y yo estoy dispuestísimo a comprarlo. Querían hablar de cómics, ¿no? Querían hablar de cómics. Ahí hay un cómic. Aquí está, miren. Fuerza Femenina Shakira. Así se va a llamar el cómic. Y pues bueno, la editorial Tidal Wave va a ser la que va a producir esto. No es otra cosa más que pues, una calca de las fotos de Shakira, porque esta madre no es un cómic. No. O sea, es puro... Eso está calcado. Sí, tomaron fotos y nada más le hicieron ahí un efecto de Photoshop para que se viera el estilo cómic y ya. O sea, esto es de una foto. Sí. Digo, se ve bien, pero pues esto no es un cómic como tal. Creo que en sí lo único que se ve como... Es que tiene buena trama. Lo único que se ve como... Bueno, ya nos pasaron otra nota. Lo único que se ve como cómic es la parte de una de las portadas que ahorita se les voy a mostrar. Ándale, fotonovela, eso. ¿Qué cosa? Fotonovela, así se llamaban esas. Sí, es una fotonovela, o sea, no, y hasta eso con un calcado, ¿no? Básicamente, porque todavía la fotonovela pues se tomaba el tiempo de las poses y de que cómo tenían que estar y así, ¿no? Pero aquí está tomando de cosas que ya existen, entonces todavía más fácil. ¿Y quién va a ser el villano, Paco? ¿Quién va a ser el villano? No me digas. Pues no quisiera yo saberlo. Pero dice por acá que Shakira se convierte en superheroína para hablar del empoderamiento femenino. Tú sabes que eso es algo de lo cual no se habla hoy en día. Ajá. Es necesario que haya más de este tipo de mensajes, obviamente. Y dice, la barranquillera que resurgió de entre las cenizas en su carrera musical tras la separación de Piqué. Esto no es cierto. Qué mentira. Ella no tiene algo miedo todavía, güey. Estupidez. Pero esto qué cosa, fíjate cómo son de tendencia. Como si hubiera estado perdida y gracias a eso, no es cierto, ella nunca ha dejado de ser buena, porque es muy buena compositora. Nunca ha estado mal en su carrera, jamás ha tenido un bajón. Pues bueno, según ellos dicen que sí. Dice que el nombre de Shakira tomó fuerza nuevamente en 2022, después de confirmar oficialmente que daba por terminada. Bueno, ya sabemos todo ese chisme. Y luego, el post que querían hacer en las portadas, mira, esta portada es de calcada. Y hasta eso, tiene la bota esta, está mal hecha. Las dos están mal hechas. Sí, de hecho sí, las dos están mal hechas. Sí. Escalón, ¿cómo es que está arriba y no está doblada la pierna de arriba? Sí, mira. No, y aparte, fíjate acá. Está doblada la pierna de arriba porque está en el escalón superior. Mira cómo está escondido aquí el pie. Se supone que está por la perspectiva tapando el escalón, pero la rodilla debería estar doblada. Sí, no. Mal, pésimo. Dice, de acuerdo con la información que se posee hasta el momento sobre este proyecto, el comic book contará la historia de la cantante y los logros que ha obtenido hasta el momento en su carrera. O sea, entonces no va a ser un superhéroe. O sea, ¿cómo? Es que, güey, si ya automático es un cómic, es un superhéroe, automático. Estamos como lo de, pues lo mismo, ¿no? De que los videojuegos son del diablo. Clichés. Asimismo, el libro saldrá a la venta desde el 20 de marzo, así que ya salió a la venta. De hecho, ¡oye! Ya está a la venta, ya está. Vayan a Fantástico. Ahorita ya lo deben de poner. Amazon, a ver, ¿cuánto cuesta su mugre? Espérate. Y que nos lo mande aquí a las oficinas de Comics Men y le hacemos una reseña. El Gandaya. La tienda de Amazon, hombre. En la tienda de Amazon. Digitales e impreso, hombre. Ahorita lo voy a buscar. Padre.
Bueno, dice... Kimmel, Force, ah, no, vamos. Beyoncé, Oprah Winfrey, y dice, bueno, pues todo esto, ahora le toca el turno a Shakira. Por otra parte, se desconoce cuál sería el superpoder que tendría Shakira en el cómic. Pues ninguno, animal, si no estás leyendo acá que dice que va a ser su vida. $376, está loco. ¿Qué? Amanda, eso me puede... Que pueda, ¿no? No puede ser, ¿qué? $376. ¿De qué estamos hablando? Te voy a pasar el link. ¿Y con envío? No, pues ya en gratis con Amazon Prime, pero pues ya, no entiendo yo. Pues, pero... ¿Cuántas páginas trae esto? Ha de tener 22. Oye, pero, por ejemplo, mira, este dibujo que está aquí, este sí es dibujo. Sí, ese sí. Este, ajá, sí es dibujo. Pero bueno. Dice, siendo fan de su música, aproveché con entusiasmo la oportunidad de escribir su biografía para Tidal Wave, dice... Este, pues quien hizo cómic, su perdurable viaje para alcanzar la cima del éxito me cautiva y proporciona una narrativa rica para contar historias, expresó el autor Michael Frisell, en mi vida había escuchado de él, y agregó, ella personifica la resiliencia, la fusión cultural y el talento musical duradero, lo que le valió con razón el título de Fuerza Femenina. 26 okay, no, páginas, Paco, 26 poderosas páginas en pasta blanda. Mira, ahora, ahorita... si la quieres dura. ¿Cómo qué? Sí, la pasta. Ah, allá. 558 PG coins para ti. ¿Qué cosa? Por 26 páginas. No, qué barbaridad, man. Digo, man, que lo quiera comprar muy bien, digo, ¿cuántos cómics asquerosos no he comprado yo en mi vida? Pero vamos a ver, vamos a compartir acá el enlace. Pero que... 500 pesos, un pasta dura de 26 páginas. O sea, pero de qué. No, cabrón. No creo. Yo dudo a ver, mucho. Dice, ¿pero a dónde vamos Shakira, a parar? Female Force Shakira, edición inglés de Michael Frisell, Martín Jiménez. Ahí pica para que veas los. Si le picas, te manda la opción de descripción y la opción de pastadura. Ahí está. Aquí está, mira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Born February 2nd, 1977, en sí, aquí está, mira, pasta dura, 558, machacantes. Ah, esta es la de la... Oye, qué horror, ¿qué le hicieron aquí a la nariz, güey? No sé, parece panda, no, parece perro. Ándale. Pésimo el entintado. El otro dibujo que está en la otra página estaba bien. Está mejor, sí. Pero, ¿qué hicieron aquí con la nariz? Es que dice que ella sí factura y factura caro. Pues de hecho aquí nos dice el buen Arturo, dice, esos precios pareciera que no anda facturando muy bien en sus últimos álbumes. No creo, ¿no? Pareciera, pero mira, ahí está, Tidal Wave Production. No los había escuchado estos cuates. No, tampoco. Pero no hay el límite en series, no sé, yo creo que a ese precio va a ser No, este es un one shot. Sí. Esto es un one shot. Aquí está el Michael Frisell. 20 de marzo, sí, ya, esto ya está, gente, si quieren comprarlo, miren, 26 páginas. Ya de una vez. Está en inglés. Es el único problema. 550. Te llegan del 3 al, entre el 3 y el 10 de abril. Pasta blanda, 376. No, pues ya, mira, esta portada mal hecha de aquí de las piernas. Y la otra portada mal entintada. ¿Dónde vamos a ir a parar con eso? Mira, compra un especial de Kindle para hacerle un review, Paco. ¿Qué cosa? Compra aunque sea el de Kindle para hacerle un review, aunque sea. No, ¿qué pasa? Manden superchat para que Paco haga review de Kindle. Ándale. Qué cruel. Review Paco de Female for Shakira. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere? Yo de pasta blanda para arriba. Pasta blanda para arriba. Dice, si nadie tuvo su cómic y no lo tenía Shakira. No, está bien. Pero estamos de acuerdo que está mal hecho. O sea, las portadas están mal hechas. Desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal. Mira, ya puso Luis para el Kindle. No, ya dije, pasta blanda para arriba, nada, que va a estar ahí. Imagínate. ¿Qué pasó, mis tóxicos? Ya llegó su penal. Saludos a todos, dice por aquí. El buen Luis, ¿qué onda? Un villano será Piquemán. Sí, a fuerza. Vamos a ver, ándale, ese debe ser el malo, el Piquemán. Vamos a ver acá hay que enseñarle el chango. We win the money, we win the money.
Muchísimas gracias por ese super chat. Pero no, hombre, imagínate. Pikeman ahí. Es la historia de su vida. Es como tipo cómic biográfico, según esto. Mira, yo no digo que esté mal que le hagan un cómic a Shakira. Digo, está súper chido, pero estamos de acuerdo que está mal hecho esta madre. Uh-huh. Está feo. Mira, ahí va el otro. Pero la pasta blanda. El Here comes the money. Here we go. Money talk. ¿Qué tanto no, está si el Paco? Imagínate, si un review del cómic de Shakira debe de llevar mínimo 300,000 views allá. Hombre, sí, fácil. Fácil, fácil, fácil. Pero, a ver, esto está mal hecho. Yo repito, yo me quedo en la misma, esto está mal hecho. Si quieren review, ya saben, ahí me avisan, nos mandan al PayPal de Comics Men o algo así. Aceptamos transferencias y lo hacemos con todo el gusto. No, imagínate, esto sería un acabose. Bueno, pero lo podemos pagar a 24 meses, mira. ¡Hombre! 22 pesos. 22 pesos. ¿Cuánto costará esta cosa en Estados Unidos? Yo creo que ahí no dice, ¿no? No dice. Pero pues pon tú que debe costar, ¿qué te gusta? ¿16, $20? Ajá. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues el punto es que ahí está, gente. Female Force Shakira. En todo su esplendor. Y quién sabe, como que no entiendo esta portada, pero bueno. Female Force. Denle duro, denle. Bueno. Oye, oigan. Estoy viendo que es una serie como regular que hacen. Estoy viendo que hay serie, por ejemplo, Female Force de Taylor Swift. Sí, o sea, sí, por eso te digo, es un one shot. Vaya. Sí. Pero, de Dolly Parton y así. Ah, está bien. Pero checa, mira, aquí sí está bien la portada. Ajá. Está cambiando. O sea, esta portada sí está chida, pero pues la otra dices, ¿por qué le habrán hecho lo de la nariz? O sea, no entiendo, ¿quién tienen ahí de director de arte? ¿Un ciego o qué cosa? Pero bueno, pues ya, ni modo, así es esto. Dice, no, pues no, imagínate, me da Not Starfire, guácala, qué horror, ¿cómo va a ser posible? Dice, ha de ser portada de, a lo mejor es portada de IA, la otra, esta no, esta sí es portada de... Este es de artista. De artista. Un clásico, dice, será tendrá que enfrentar a sus hijos. Dice Rodrigo, que vale 8 pancholares. Ay, entonces, ¿por qué está tan cara en Amazon? Mugre Amazon, ¿qué le pasa, güey? Porque el de Taylor Swift y eso también andan en los 350 pesos promedio. O sea. Es un robo. Hay de Billie Eilish, mira, el de Billie Eilish ya se colecciona porque cuesta 150. Es el femenino que se le pone, ya ves eso. Dice que ándale, Paco, esa edición de las Shakis la mandas a graduar en CGC. Pero pues ahí está Shakira. Biografía, digo, por si estaban interesados en comprar el cómic de Shakira, pues ahí está. Oigan, y vamos a cerrar con una nota bien padre que sucedió orgullosamente en el glorioso puerto de Veracruz. Tres veces heroico puerto de Veracruz. Aquí no pasan cualquier cosa. Aquí no, si por esto se volvió cuatro veces heroica. Algo genial, miren esto, El pasado 15 de marzo, disculparán ustedes el lag, pero bueno, entenderán que nos fuimos a la mole. Estudiante se disfraza de Joker y ataca con un cuchillo a su maestro en Veracruz. A ver, vamos a analizar. Mira, no es guasa, yo tenía un maestro que le apodábamos el Batman, pero esto es llevarlo demasiado lejos. Esto lo llevó al límite. Estudiante se disfraza de Joker y ataca con un cuchillo a su maestro en Veracruz. ¿Serios? Oye, bueno, fue aquí cerquita. Sí, fue aquí, en Boca del Río. Ahí está una de las patrullas. Un momento perturbador se vivió en una escuela secundaria de Boca del Río, Veracruz, que para quienes no lo sepan, haga de cuenta que Boca del Río separa a Veracruz una calle. Uh-huh. Básicamente.
tratamos aquí, y es lo mismo, por eso se llama zona conurbada. Uh-huh. Bueno, cuando un alumno se disfraza de Joker, el famoso villano del cómic y cine, para después aparecer en el salón de clases y atacar a su maestro de cívica y ética, ahí me vi un poco aludido, con un cuchillo mientras impartía su clase. Fue un joven de aproximadamente 12 años de edad quien agredió a su maestro con un arma blanca y disfrazado como el villano del cómic en el interior del plantel y frente a sus compañeros. De acuerdo con la declaración de testigos al momento de los hechos, el joven pidió permiso para ir al baño. No den permiso para ir al baño, maestros. Esa es la moraleja de esto. No, ya no. No den permiso para ir al baño. Momento que aprovechó para caracterizarse del personaje conocido como el Guasón o el Joker. Y con un cuchillo en mano, comenzó a reírse como el personaje y se abalanzó contra el profesor. Güey, ¿qué planeta es este? ¿En qué planeta vivimos? Afortunadamente, el maestro logró controlar al joven y la situación, por lo que su agresor solo le causó heridas leves y no graves. O sea, fíjate, aún así logró tasajearlo un poco. Uh-huh. Pues es que quieras que no, aunque trates de detenerlo, algún corte te va a hacer. Pues, claro. El maestro solicitó el apoyo de sus compañeros y llamaron al número de emergencia 911 para que atendieran las autoridades a controlar la situación. Al lugar llegaron elementos de seguridad quienes indicaron a los involucrados que debían presentarse ante el DIF municipal para que atendiera al menor. Con máquina. ¿Te ves, Paco, Tito? Pónganse atentos, pongan detector de metales en la entrada del salón porque... Oye, sí. Híjole. Oye, sí. No, y lo peor del caso es que es maestro de cívica y ética. Los hechos se registraron en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Ejido Primero de Mayo, norte del municipio de Boca del Río Veracruz. Está aquí cerquita esto. Luego de la agresión y la llegada de las autoridades al plantel, el adolescente agresor fue intervenido y tras ser resguardado por las autoridades, más tarde fue entregado a su familia. Ojalá le haya entregado en camisa de fuerza. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad atendió a los involucrados, quienes asistieron directamente a las instalaciones del organismo para informar de lo acontecido. Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial qué procederá contra el menor, pero se espera que el menor reciba... Bueno, yo me puedo imaginar muchas cosas que debería recibir este menor, pero aquí nos dicen atención psicológica. Oye, lo que dices allí. ¿Qué dices allí? A ver, señor Sayid, ¿qué dice usted? Cuando le preguntaron por qué lo hiciste, el niño respondiendo en el DIF, no lo entenderías. Sí. Esta juventud está perdida. Lo veo, gente, lo veo. Si no manches, un morrillo de 12 años. Sí, de primero de secundaria. Sí. Para que vean. Un poquito malitos de la cabecita. Dice Rockero, me ofende que no haya imágenes. Pues nada más está la de la patrulla, man. Es lo más que pude hacer. Lo que alcanzaron a sacar. No pueden sacar fotos de un menor. Dice, además de loco tonto porque no logró el cometido, aunque tenía el factor sorpresa. Pero mal, porque los villanos siempre anuncian, es sello de la casa lo que van a hacer antes de hacerlo. O sea, hizo bien, estaba en su papel. Para mí que se puso a monologar, güey. Ándale. Sí, claro. Y se puso a monologar. Para mí que se fue. Ese fue el problema, claro. Se puso a monologar. Eso fue obvio. El maestro Díaz. Bruno Díaz. Y otra vez el Joker, que el año pasado no le agarraron uno por el mismo cosplay. Sí, de hecho sí, el año pasado agarraron un jiníguaro. También un maldecido mamarracho que no sé qué se vistió de Joker. Llorar, Paco. De hecho, fueron dos, porque acuérdate, uno fue un tipo que agarraron así nada más, que no sé quién intentó asaltar, pero el otro fue el que iba con su Harley Quinn, que no sé en qué lugar del mundo lo agarraron. Pues agárrense, porque viene la película, así es que quién sabe cuándo. Sí, oye, no, Joker. Pues no fue en el cine que pasó también. Bueno, ese fue otro. Lo del cine fue otro aparte. No, pues, otra cosa. No, sí, Chi Joker está con todo lo que da, güey. Está fuerte. No vaya a ser que tengamos que recrear la escena aquella del crossover. Son Batman. Para burlarse de mí. ¡Bang! Sí, las referencias están perras. Es una estupidez total y absoluta. Y bueno, obviamente la moraleja de esto pues es falta de atención en casa. Es falta de atención en casa, es falta de supervisión en casa, todo viene de casa.
Todo viene de casa. La escuela es solamente un reforzamiento. Se educa en casa, se enseña en la escuela. Muy distinto, sí. Y es lo que no entienden. Dice aquí, mira, solo se necesita un mal día, dijo el chavo. Sí, de acuerdo. Solo se necesitó un mal día. Mira, bien que mal, como dice Omar, pues sí, ¿no? Obviamente no pueden sacar fotos de menores y todo esto. Qué bueno, pero si esto no se detiene ya, no esperes mucho. Ya en cuanto cumpla 18 va a ser alguna estupidez y pues ya estaremos viendo su foto ahí en esto. Dice, Joker sigue vigente. Dice, curiosamente, tengo por aquí el superchat, pero dice, curiosamente ningún copycat se parece a Jared Leto. Dice Oscar Sánchez, el problema es que se le olvidó seguir el guión. obviamente, muchas gracias mi estimado Oscar por ese pedazo de superchat. Y como siempre, bueno, vamos a poner ahora, ¿qué ponemos? Vamos a poner a, es que no, fíjate que me voy a buscar uno del Joker ahora, un superchat para el Joker, que creo que ya sé cuál, pero por lo pronto. Here comes the money. Here we go. Money talk. Muchísimas gracias, mi estimado Oscar. Sí, no siguió el poder del guión. Dice, nuestro himno nacional no es tan bueno y estoy cansado de fingir que sí, dice Sergio. Oye, están con todo, ¿eh? Si nada más les dan cuerda. Dice, pero también funciona al revés. Hay gente que se viste de superhéroes para intentar detener crímenes. Eso solo pasó en Estados Unidos. Bueno, que yo sepa, ¿eh? Batman, ¿no? Que yo sepa. Hay un... Ahorita te digo cómo se llama. Es famoso ese caso y ya tiene muchos años. Se llamaba Phoenix Jones. Phoenix Jones. Uh-huh. Era un tipo que sí salía con un traje de superhéroe. Pues ahí patrullaba las calles. No sé si era de Chicago o de dónde. Se medio volvió celebridad. Hasta que lo arrestaron por meterse en cosas y bueno, un show. Pero sí, sí existió algo así en algún momento, es real. No sé si haya pasado también en otros lados. Yo el caso que me sé, el más conocido, es ese de Phoenix Jones. Y ya tiene sus ayeres, ¿eh? Fácil de tener 10, 15 años, tal vez. Fácil. Why you serious? Un morro se echó la dosis de musiquita bélica y sopa, se convirtió en el Joker. Patrulleros de la calle. ¿Quién dijo que había un Punisher o algo así? No, hombre, imagínate si hubiera un Punisher aquí, no hay no se da abasto el bastardo. ¿Se basó en Kick-Ass o fue al revés? No, fue antes de Kick-Ass esto, según yo. Diles más, déjame ver, ahorita checo lo de este Phoenix Jones, porque sí, eso es algo real, por si no lo conocían. De hecho, debe de haber videos en internet y todo ese asunto. El tipo todavía está vigente, pero pues ya no, ya no hace nada. Déjame ver si le encuentro por acá. En imágenes debe de haber. Aquí está. Ahí para que vean que no me los estoy cabuleando. Sí hubo algo parecido hace años. A ver, ahí les va. Estaba, hasta eso estaba chidillo su traje, ¿eh? Es este cuate. Uh-huh. Este cuate. Este es Phoenix Jones. Sí, lo recuerdo. Entonces, pues sí, sí existió, pues así fue real, sí salía a patrullar, pero pues eventualmente tuvo problemas por ahí, ¿no? Peleas, arrestos y cosas por el estilo, por andar pues haciendo eso, porque pues a fin de cuentas, si a los superhéroes no los atrapan es porque saben cómo escaparse de la escena del crimen. Si no, pues también vas para adentro, ¿eh? No tienen la idea de Chuck Dixon para vender la idea de Punisher contra narcos, ándale. Será Paco. No, hombre, imagínate, no iba a dar abasto. Un criminal, este había salido del año pasado. Bueno, pues ahí lo tienen, gente. De que existió, existió. Pero, pues, moraleja, atiendan a los chicos, no los dejen solos, no dejen que vean estupideces, no dejen que hagan estupideces, uh-huh. Es lo más importante. Y bueno, pues vámonos yendo. No sé si Omar y Tito tengan algo que agregar antes de retirarnos. Tito se está muriendo. Todavía no, aquí ando. Todavía vive. Uh-huh. Nada que agregar, nos vemos entonces. No, yo creo que ya vamos a descansar todos. A descansar, si no has hecho nada en todo el día, Tito. Hay que descansar, para eso son las vacaciones.
Ya estás de vacaciones. Omar, ¿tú también estás de vacaciones? Sí, yo vacaciones todos los días, vaya. Tu jefe bien buena onda. Es un paseo en el parque. Oigan, pues, recuerden, vamos a estar por aquí el miércoles en punto de las 9, obviamente, charlando de todo lo que esté aconteciendo, pero por lo pronto hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Vámonos yendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Los dejamos por acá con estos collages de imágenes bellísimas de este videojuego tan maravilloso. Nos despedimos por ahora, Omar. Nos Tito. Vemos. Cuídense. Vámonos. Y hasta acompañarnos. La próxima. Es bellísimo.